Y ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sordes. Bienvenidos. Bienvenidos a otro día más. Pues eso. Buena dinámica la que pasó Echo. Honestamente, yo batallo mucho, mucho haciendo esa clase de dinámicas. Porque si me lo preguntas el día de mañana, probablemente tengo otra opinión. No lo digo ni de broma. ¿A qué dinámica me refiero? Bueno, para los que no están en el server de Discord, Echo pasó una... Bueno, no me... Lo pongo en pantalla, que va a ser más rápido y sencillo de explicar así. Pasó esta foto, ¿va? Que es como, pues eso. Una... ¿Formulario podríamos llamarlo? Podría ser una forma de llamarlo. Un formulario tal que así. Ah, mira, puse el mío sin querer. Bueno, empezamos con el mío, no pasa nada. El formulario está vacío, en principio. Entonces, tú llegas y... ¿es este o es el otro? El otro. Este. Tal que así. Está vacío. Es una bandeja. Una bandeja. Ok, bandeja. Sí, vi tu bandeja de Fobis en el grupo de Facebook. Ya no estoy en ese grupo de Facebook porque, al parecer, solamente se podía promocionar la persona que era admin de ese grupo. Saludos a la coca de piña, algo así se llamaba el men. Todos los demás streamers que poníamos links a nuestros videos nos iban sacando del grupo. Porque como el grupo es de él, solo él puede publicar sus cosas. En fin, no quiero entrar en polémicas. La cosa es que Echo pasó esta bandeja de aquí, esta actividad, podríamos llamarlo. Pues, ¿sabes? De esas que te ponían en la escuela de actividad número 2 del libro de español. Y te ponía, pues eso, tenías tú que poner más o menos fotitos de los juegos que te fuera pidiendo y según tú fueras sintiendo. El 90% de los integrantes de ese grupo son admins. Se hacen memes a ellos mismos. Yo no era admin y me sacaron, pero rapidito, en cuanto empecé a subir spam de mi canal. Pero bueno, respetable, tenga usted un buen día. Entonces, eso. Vamos a ver. Te pedía, primer juego que jugaste. Bueno, eso es bastante sencillo de responder, a no ser que se te haya olvidado. Primer personaje favorito, juego al que amas. Podríamos decir que es como un bingo o algo así, un juego del gato. Más o menos. Juego que desearías jugar por primera vez, juego que estás jugando, tu personaje favorito ahora, historia favorita, juego infravalorado y juego que quieres jugar. Voy a decir mi bandeja, voy a explicar por qué puse cada una de esas cosas y pues eso, iremos viendo las de los demás que las mandaron por Discord y si alguien más quiere unirse pues a este trend, vamos a llamarlo así, pues unirse, coño, que es gratis, ¿no? Igual de aquí pueden salir algunos shorts, yo qué sé, como por ejemplo preguntarle a alguien, oye, ¿por qué sientes que este juego está infravalorado? ¿O por qué te gusta tanto este juego? Que bueno, eso es bastante subjetivo, ¿no? La razón por la que amas un juego o lo que sea. ¿Cuál es tu hentai furry favorito? No he jugado ninguno, así que supongo que ninguno. Vamos a ver. Mi bandeja es tal que esta, que ya la había puesto yo hace un momento. Primer juego que jugaste, el Super Mario Bros. Clásico, el primer Super Mario Bros. De todos. Eso fue un poco culpa de mi padre. Mi padre me compró de esas consolas chinas. Ya después tuve acceso a la consola original, a la NES. Pero bueno, la primera vez que lo jugué recuerdo que fue en una consola china, esas que te traían 999 juegos. Y el primer juego que jugué fue, pues ese. Mi padre quería que tuviera yo una, vamos a llamarlo así, una educación en cuanto a lo retro, bastante vívida, bastante de primera mano. Él tenía, pues, esa ilusión de que su hijo conociera no solo lo de ahora, sino lo que él en su momento vivió. Y yo creo que eso es una de las cosas que más le puedo agradecer al men, a mi buen padre. Porque me dio una cultura hacia lo retro bastante guapa. Tan es así que yo conozco páginas y uso páginas para jugar jueguitos retro. Pero retro, te estoy hablando de hace, puta, juegos de hace 40, 50 años sin pedos. Y no me provocan esa... Lo típico que dicen los chavitos de ahora de, ay, esos gráficos, me duele los ojos. No, amigo. A mí sí me gustan mucho este tipo de juegos. Me gustan bastante, de hecho. ¿Qué edad tenías? Esa es una buena pregunta. Recuerdo que yo tenía como unos 4 o 5 años la primera vez que toqué un control. Así de joven. Y cuenta la leyenda, esto no lo puedo confirmar yo, cuenta la leyenda que cuando salí de mi madre, yo ya venía con un control en la mano. Pero eso, bueno, son leyendas. Pásame el link para el primer Metroid, pero si lo estuve pasando por Discord. Te paso el link, no pasa nada. Por aquí la tengo, la página. Te la paso por aquí. La estuve pasando al Discord para jueguitos retro. Esa es la página que yo ocupo. Tiene, pues eso, algunos juegos, no todos.
tienen compatibilidad con mando. O sea, puedes jugar con un mando USB en tu computador. No todos, aviso, no todos. Pero bueno, pues eso. Si quieres jugar jueguitos así, pues adelante. Primer personaje favorito. ¿Qué personaje es ese? Él es Raziel, ¿ok? De la saga Legacy of Kain. El primero que yo jugué de esa saga fue precisamente el último. Cágate. Yo jugué el último. Pero ya después dije, pues oye, ya que estamos aquí, vamos a pasarnos todos los Legacy of Kain. Y sí, me los pasé. A excepción del primero, que el primero realmente es difícil de conseguir, muy complicado, pero no es que no quisiera jugarlo. De hecho, pues eso, no. Es más, ese juego en concreto es muy difícil de ejecutar, es un juego muy antiguo, y lo que hice fue verlo todo. Vi el contenido entero del juego, o sea, busqué un walkthrough y me lo vi de principio a fin, el 100% del juego. Y ya a partir del 2 sí que me los jugué. Jugué todos los Legacy of Kain y el primero que yo jugué fue precisamente el último, el Defiance. Pero pues el Soul Reaver 1 y 2 y el Legacy of Kain. De hecho, ahí tengo el Defiance, si no mal recuerdo. Sí, lo tengo, ¿eh? Sí, lo tengo ahí. Ahora lo saco. Lo tengo. Y también el Kirby and the Amazing Mirror, ahí lo tengo. Los tengo ahí. Bueno, pues, oye, cosas. El Kirby and the Amazing Mirror fue uno de los primeros juegos que yo tuve para Game Boy Advance. Fue curioso porque yo tenía un juego que se llamaba Turok. Turok Combat Evolved, algo así se llamaba. Un juego de dinosaurios. Y mi primo se compró el Kirby and the Amazing Mirror. Yo no me lo compré. Este juego yo no me lo compré, el Kirby. No era mío. Y mi primo era de ese típico fifitas. El fifitas, que juega pues eso. Cosas de machos. Wow, furbo, coche, carro, teta, follar, macho, pum pum, se pega en el pecho. Así era mi primo. O es todavía, de hecho. Y a mí me gustaba mucho el Kirby, porque pues no sé, era una bolita rosa y era muy simpático, pero él como tenía problemas en su masculinidad, decía que ese no era un juego apto para un macho, para un hombre. Y yo le dije, cállate el hocico, pendeja, y dámelo si no lo quieres. Y en efecto, lo que hicimos fue intercambiar mi Turok por su Kirby. Yo le di Turok, él me dio Kirby y... ¡Guau! ¡Wow! Yo ya me había pasado el Turok, juegazo, por cierto, lo recomiendo, el Turok. A ver si lo encuentro y lo juego también otra vez, el de Game Boy Advance. Pero obviamente me gustó más el Kirby, cabrón, me gustó mucho más. Y así fue como me pasé múltiples veces, no solo una vez, el Kirby and the Amazing Mirror. Es un juego que realmente amo y a fechas de hoy he jugado, yo creo que todos los Kirbys que han salido. Ya sea porque lo tiene un amigo o porque lo pirateo, o sea, realmente, ¿qué te puedo yo decir? No tuve todas las consolas. Y más o menos intentaba seguirle el pie. De hecho, aquí tengo, en la Switch tengo el Kirby más nuevo que salió, a no ser porque ya haya salido el otro, que no le he seguido mucho el rastro, iba a salir un nuevo Kirby, no sé si ya salió. Y el Forgotten Lands es el que yo tengo, de la Switch. Y a mi parecer ese sigue siendo el mejor. Ese sigue siendo el mejor Kirby para mí. A mí me gusta mucho Kirby. Imagínate perderte un Kirby solo porque el monito es rosado y adorable. Cosas de niños de 8 años, más o menos. Kirby tiene un lore muy Lovecraft. Se nota que no sabía lo que decía. ¿Lovecraft? Nah, no todos los bichos son así medio trambólicos. Lo que sí suele ser común es que Kirby empieza en un bosque ahí todo amigable porque le robaron su pastel y termina agarrándose a putazos con Dios. Eso sí que es verdad. La regionalización de Kirby ha sufrido mucho por eso. Suele cambiar sus portadas en la versión americana poniendo Kirby expresiones más enojadas porque a la gente no le atraía en América. Ya no sé por qué. Es como que lo ven y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué? Es un juego muy japonés, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno porque tiene unas cosas increíbles. Este en particular tenía un montón de tesoros. Había tesoritos en la pantalla. Y era muy rejugable. Porque en todos los mundos había lugares secretos y tenías que encontrar todos los colores de Kirby, todas las canciones. Había un montón de cosas escondidas en cofrecitos. Y para completar el 100% del file safe, cágate. Había que llegar con un poder específico a una zona específica para poder pasar por aquí, para poder llevarte el cofre. ¡Madre mía! Era muy guapo. A ver si lo jugamos en el canal y inclusive me lo paso entero, me da igual. Me da igual, es que te lo juro. ¿Será que tu gusto por los Metroidvania salió de ese Kirby? ¿Es el único Kirby Metroidvania? Yo diría que sí. Mira que es casualidad. Fue el primer Kirby que yo jugué. Ya después, por mi interés en el Kirby,
Jugué el Mouse Dash, jugué, bueno, todos los que te puedas imaginar. Y yo diría que sí. Empecé muy joven con los Metroidvania. En los Metroid también me los pasé muy joven, muy joven. Kirby es tan bueno que Nintendo lo puso como prota en Smash Bros. En Smash Bros. Y Ultimate. Pero sí, y Ultimate. Aclararlo bien, porque hay muchos Smash Bros. Juego que desearía jugar por primera vez, Outer Wilds. Ese no lo dudé ni por un segundo. No lo dudé. Hay muchos juegos que me gustaría rejugar como si fuera la primera vez. Pero esa sensación de que... ¿Enfocas o qué hacemos? Ahí. Esa sensación de que no es lo mismo jugarlo otra vez, que solamente te llevas el 100% de la experiencia la primera vez que lo juegas, Outer Wilds. Outer Wilds. Yo en serio se los digo, en serio. Outer Wilds no es muy caro. No es un juego que exija grandes gráficos, que tengas que tener una 4090. Nada, 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 te lo juro. Es muy sencillo correr Outer Wilds y es increíblemente... Es impresionante. Es uno de esos juegos en los que, a pesar de que el juego no te atrapa con los ganchitos típicos de brilli brilli, de estarte dando dopamina cada ciertos segundos, toda la vida te cautiva por la misma razón. A todos a los que yo les he preguntado y ya se han pasado y les ha gustado Outer Wilds, me han dicho lo mismo. A mí me atrapó porque quería saber qué estaba pasando. Porque tenía curiosidad. Porque me solté y empecé a atar cabos en mi cabeza. Y quería saber por qué esto no tenía sentido, y luego me iba al otro planeta y checaba cosas que tampoco tenían sentido, hasta que en un momento todo hace clic y dices, puta madre. Y de ahí, de ese puta madre no vuelves. Es una religión, Outer Wilds, te lo juro. Es una puta religión. Si alguien ya se lo pasó y le gustó, porque, o sea, hay gente que lo inicia y no lo termina porque no están en el momento correcto, no tienen la cantidad necesaria de curiosidad, X o Y. Pero si es una persona que ya se lo pasó, te va a decir lo mismo. Es una puta religión. Solamente te llevas la experiencia Outer Wilds en tu primera vez jugándolo. Lo puedes seguir rejugando, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y por eso lo puse en juego que desearía jugar por primera vez otra vez. ¿Cómo me gustaría poderlo jugar otra vez? De cero. Sin saber nada, obviamente. Eso fue porque Sakurai es el padre de Smash y el padre de Kirby. También es verdad. Ya ni sé cuántos Mario Kart y Smash Bros. Existen. Smash Bros. Son como 6 y Mario Kart como 13. Más o menos. Ándale, como 12, 13. Sí, incluyendo las versiones remasterizadas y mierdas así. Y Smash hay exactamente 6. Ah, pues mira. Juego que estás jugando. Estoy jugando actualmente fuera de cámaras el Cyberpunk Edge Runners más el DLC Phantom Liberty. Lo estoy jugando, me gustaría traerlo al canal. En algún momento lo traeré porque es un juego que yo siento que se llevó simplemente la opinión pública por haber salido roto. Es un juego que se llevó una mala imagen que realmente merecía, no puedo decir que no. Se merecía que lo fulminaran a putazos porque realmente salió como salió. Es que es indefendible. Y sobre todo si estamos hablando de una empresa del calibre de Witcher 3, ¿me explico? O sea, ya no era para que nos entregaran algo así, honestamente. Yo siento que Cyberpunk 2077 tuvo que salir apresurado por cuestiones de dinero, por cuestiones de inversionistas, gente que ya estaba presionando que el juego saliera sí o también, pero yo siento que al juego le hacían falta pues eso, ¿no? Unos 6 meses, un añito, algo por el estilo. Yo honestamente lo digo, yo creo que CD Projekt no quería sacar el juego, no quería. Y lo obligaron por cuestión de inversionistas, lo que siempre pasa, vaya, lo de todos los martes. Cada vez que un juego sale antes de tiempo es por los inversionistas. Y por eso es que los juegos indie pasan del culo de los inversionistas porque no están en bolsa esas empresas y pueden esperar 500 años para sacar Hollow Knight Silksong. Y nadie les puede decir nada. ¿Tú crees que si Tim Cherry estuviera en bolsa, cotizando en bolsa y tuviera inversionistas, no habría ya sacado el Silksong? Claro que le... Claro, pero por supuesto que ya lo habría sacado. Ya iría por el tercer DLC. Y sería un juego mediocre. ¿Cuál de son los mejores Mario Kart, los clásicos o los actuales? La mayoría son bastante buenos. Depende más de lo que te acostumbres tú al control,
los juegos clásicos no es que sean malos, pero pues obviamente el control se va perfeccionando conforme pasa el tiempo. Y ahora mismo con el que tenemos en el Switch, que viene con su... Si tú compras el DLC, viene como con la mayoría de pistas que existen, pues eso es una opción muy asequible, muy, muy buena. Mario Kart DS, madre mía. Ya, la Rainbow Road, ¿no? La mítica Rainbow Road. Historia favorita, Bioshock. Puse el Infinite porque, pues bueno, es el Infinite, hermano. Pero a mí Bioshock 1, Bioshock 2 y en general la trilogía Bioshock, culminando con el Infinite, se me hacen una de las mejores cosas que le han pasado al mundo de los videojuegos. Ese momento en el que... En el que te explican el famosísimo ¿quieres? Del Bioshock 1, no voy a decir más, no quiero soltar spoilers. En ese momento en el que te lo explican, el villano, el malo maloso, que de nuevo no quiero soltar spoilers. Y estuve a punto de poner Portal también, pero Portal es una entrega de dos, es un juego más corto, se enfoca más en la jugabilidad y los puzzles, no tanto en la historia. El 2 tiene más historia que el 1, pero no. El Bioshock es un poco más historia. El Bioshock es un poco más desarrollar un mundo con Elizabeth, con Rapture, con Columbia, con todo esto. Con el prota que Comstock, ya sabes qué pasa con Comstock y con el prota, que de nuevo, no spoilers. Pero pues eso, Bioshock, hermano. Tuve que ponerlo, historia favorita, claramente. Aún no me pasó Portal 2, lo tengo pillando polvo. Uf. Uf, de nuevo, esa es otra saga que tengo que tomar en el canal. Me los voy a pasar los tres, además. A ver si lo hago en algún tipo de... Uno detrás del otro, en un maratón o algo así, me los aviento todos. Uno, dos y tres. Y Infinite, vaya, o sea, uno, dos y Infinite. Juego infravalorado. Iba a poner a FIFA Street 2, pero tan solo porque poner el nombre de FIFA me da tirria por lo que representa FIFA en la actualidad, no lo puse. No lo puse. Porque FIFA Street 2 del Xbox clásico o de la GameCube, ese FIFA Street, era muy bueno. Era muy bueno y nada que ver con los FIFAs actuales. En ese entonces existía el EA Sports Big. La marca Big era importante. Que de nuevo, también es de EA Sports Big, SSX Tricky. También es de esa, de Platinum Games, que ya Platinum Games ya no es ni la sombra de lo que fue. SSX Tricky es un juegazarrasasasaso, al igual que FIFA Street 2. Son de la misma camada de juegos que salieron durante esa época que Electronic Arts tenía gente clave para hacer los juegos más adictivos posibles y que eran muy buenos. SSX Tricky es un juego de trucos en patinetas sobre hielo. Los trucos los hacías tú con comandos en el teclado y es la cosa más hermosa que yo he visto en juegos de que reportes, deportes se refiere. No sé, es como... Está muy bien hecho. Tiene unas pistas que empiezan siendo realistas. Empiezan. Y ya cuando llegas a Tokio Megaplex, todo se va de madres. Todo se va de madres. Cuando llegas a Tokio Megaplex, es la fiesta de los trucos y tubos y barandales y no existe la gravedad. Madre mía. Es una cosa espectacular. Pero son, en principio, son carreras. Carreras en patineta sobre hielo. Y trucos. Muchos trucos. De hecho, los trucos te dan velocidad. Así que pues eso. Ender Lilies, my friend Pedro, también están comiendo polvito. Ender Lilies me lo han recomendado un montón. Mucho. En tu diccionario vas a polvo y sale Portal 2. Aún no me paso el Portal 2, lo tengo pillando polvo. Ah, por eso lo dices. Esos dos juegos que tiene infravalorados no los conocía, mucho menos pensé que hablaría bien de un FIFA. Para que veas que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. FIFA Street 2 es el único FIFA bien hecho. El único. El único, porque luego sacaron FIFA Street 3 y fue un mojón. Pero mojonazo, mojón asqueroso. FIFA Street 2, de hecho, soy capaz de streamearlo, hermano, de lo bueno que es. Del FIFA Street 2, de la GameCube o del Xbox clásico, del primer Xbox. Ese es un juegazarrasasazo, la banda sonora. En ese entonces existía mucho la progresión offline, la historia en single player, y un puto FIFA que tenía una buena historia es, vaya, como encontrar oro en tu cocina. Es como... No sé. O sea, creabas a tu personaje, le ponías un nombre,
y tenías que ascender desde las calles, partidos amistosos, la cascarita en la calle, hasta llegar a nivel internacional con ese personaje. Impresionantemente bien hecho ese juego. De hecho, el Kirby and the Missing Mirror también está bastante infravalorado. La gente nomás no le gustó porque es Metroidvania. A mí me parece que no quedó especialmente mal. A mí me parece que es una obra maestra. A mí me parece increíble el Kirby and the Missing Mirror. Me parece espectacularmente bien hecho. Me encanta. No puedo decir... Puedo decir pocas cosas malas de ese juego. El juego de cascarita, sí, está... no es broma. Buscar FIFA Street 2 GameCube en Dolphin Emulator. Es simplemente maravilloso. Tú ves el gameplay de ese juego y te enamora. Te entra por los ojos. Porque de repente ves a Ronaldinho. Esto pues era la época. Ves a Ronaldinho hacer un truco. Empieza a hacer malabares con el balón. Y te hace un túnel. Y luego viene otro y lo burlas. Y cuando los burlabas a la CPU se tiraban hacia atrás. Y era todo muy espectacular. Encendías el Game Break. Que era un tiro especial. Y acababas el partido por Ko. Que era meterle el Game Break. Después de haber hecho un truco a cada uno de los jugadores al portero. Hermoso, hermoso. Ya no se hacen juegos así. Ya no existen. Es imposible. Ya no existen. Y bueno, lo último. Juego que quieres jugar. Bloodborne en PC a 60 FPS. Obviamente. Obviamente, como fan empedernido de los juegos de From Software, se me hace una tremenda cachetada, un insulto, un golpe bajo, que no hayan sacado todavía Bloodborne para PC, y peor aún, que no lo hayan sacado a 60 FPS. ¿Por qué? Porque si tú quieres jugar Bloodborne en consola, por algún motivo está bloqueado a 30 FPS. Me duele. Sinceramente me duele. Me duele mucho. Mucho, mucho, muy de doler. Yo ya quiero ver Bloodborne en PC, y el único motivo por el que no lo han sacado es porque PlayStation es imbécil perdido, y por algún motivo está aferrado a ganar la guerra de consolas, incluso cuando Microsoft ya se bajó de la guerra de consolas. A Microsoft ya no le importa ganar la guerra de consolas porque con Game Pass tuvo tanto éxito que ahora ya todos los juegos de Microsoft también salen para PC día 1. Es como... ¿Guerra de consolas? ¡Actualízate, pendejo! Ya no estamos en 2014. Así, así, igualito. Y Nintendo va a su puta bola vendiendo millones y millones de Nintendo Switch justo antes de que salga la Switch 2, que en teoría se presenta en esta semana o en la que viene. Hola, buenas, ¿de qué me perdí? De nada, estuvimos haciendo esta dinámica en el Discord el día de hoy. Y estoy explicando más o menos qué fue lo que puse en mi charola, en mi bandeja. Y vamos a pasar a ver la bandeja de los demás. Y vamos, pues eso, ¿no? Preguntando, haciendo preguntitas a las personas. Six no está presente, pero bueno, no pasa nada. Vamos preguntando un poco qué les gusta, igual. Podemos jugar juegos retro el día de hoy, si quieren. Podemos jugar juegos retro. El pedo es que, claro, es en esta página y... ¡ah! A ver, ¿puedo enseñar el Kirby and the Missing Mirror? ¿Enseñarlo puedo? ¿Pasármelo entero? Pues obviamente no, ¿verdad? En teoría hoy tocaba Persona. Me gustaría hacer el episodio de Persona el día de hoy. Podemos hacer una horita de estar hablando de jajas y ya de ahí empezar con Persona. Porque quiero hacer el episodio el día de hoy. Pero bueno, eso. A ver, vamos a ver. Que hablamos un Cristo después. Me pusieron a mí en modo mujer, te lo juro. Es igualita a Sohoka, mi versión mujer, ¿eh? Pero no es ni broma. Aquí está. Ya los encontré. Pues eso, vamos a ver la bandeja de los demás, ¿no? El Demon's Souls tampoco está fuera de PC. De PS. Demon's Souls. Demon's Souls sí está fuera de PS. La Switch 2 sale en mi cumpleaños. No la compraría, pero estaría chistoso. Pues oye, no estaría mal, ¿no? Un buen regalito por ahí que te dé Nintendo. Vamos a ver sus bandejas en el Discord y vamos preguntando el porqué de cada cosa. Que al final, pues, oye, estos son gustos que pueden tener una opinión completamente diametralmente opuesta a la mía y no hay ningún problema. Aunque por lo que veo, lo que es Kirby o cositas así, Hollow Knight, por ejemplo, a muchos de ustedes les gusta. Así que, oye, bien ahí.
Vamos a ver. Ya estamos. Primero la mandó Six. La primera fue de bromas, fue de jajas. Era pues un poco para divertirse, ¿no? Primer juego que jugaste, Free Fire. Ya me jodería. Si tu primer juego fue Free Fire. Pobre de ti. Honestamente, qué feo que tu introducción al mundo del gaming haya sido con un puto juego tan malo. De hecho, ni lo llamaría juego, con una experiencia tan mala. Primer personaje favorito, Sorens modo dragón. Pues, ¿qué te digo? Está de jajas este men. Juego que realmente amas, mojón. Juego que desearías poder jugar por primera vez, mojón. Juego que estás jugando, mojón. Personaje favorito ahora, el gato que me rasguñó la cara y los brazos. Historia favorita. Mojón Storyline. Juego infravalorado Gollum. Cágate, ¿eh? Cágate. Mira que había malas opciones para poner y pone el puto Gollum. Y juego que quieres jugar, no sé qué juego es este. Gorila mata ciudad, abuela, suspenso, miedo, no sé. Parte 2. No sé, no sé, no sé. Y ya luego mandó la que es verdad. ¿Sale? Mandó la que es verdad. El primer juego que jugaste, el Bounce Tales, este lo jugué. Lo jugué. Yo tenía un Nokia C3. Tenía un Nokia C3. Y en ese celular venía ese juego instalado de manera nativa. El Bounce Tales, cágate, ¿eh? Ni siquiera es un buen juego. Es simplemente uno de esos minijuegos que traen los celulares preinstalados. Eso es el Bounce Tales. Así que, oye. ¿Qué tienes con Free God? PvP o miedo. Miedo no, asco, diría yo. El juego es gorila, aplastar ciudad, ataque, prisión, escapa, juego. Bastante bueno. Muy bueno. Primer personaje favorito, Spider-Man. No sé si concretamente la versión morena, la versión latina de Spider-Man, pero yo creo que sí, conociendo a Six, sí. Está guapa la versión negra de Spider-Man, pero bueno, a ti el que más te gustó fue Venom, Lecum negra, ya estaría. Te gusta Venom, no Spider-Man. O tal vez Spider-Man en su forma emo, ¿no? La forma villana, maligna. Juego que realmente amas, Bloodborne. Ya me jodería, la verdad es que sí. Está muy bueno Bloodborne. Y, pues, oye, si tienes una Play, aprovechar, jugar Bloodborne, gente. También jugar Persona. Porque están los juegos de Persona. Y, jajaja, te va a 30 FPS. Ya me jodería. Juego que desearía jugar por primera vez, The Last of Us Parte 1. The Last of Us. Fíjate, pasó algo bien curioso. Todos pensábamos en su momento que The Last of Us iba a ser otro puto juego de zombies todo meco. Y lo que hizo. Lo que hicieron fue muy inteligente. Porque la mayoría de juegos se concentraban en la matanza, en eliminar a los zombies y ya estaría. Y no tenían una historia. Intentaban emular un poco a Left 4 Dead 2, que por cierto, me gustaría jugarlo el día de hoy si quisieran. Left 4 Dead 2. Y así, un chingos de juegos igualitos a Left 4 Dead 2. Algunos tenían historia a lo Dying Light, por ejemplo. Tenían pues eso, ¿no? Cositas ahí que destacaban. Pero nadie hacía un juego de historia con zombies. Como algo secundario. Nadie mostraba el mundo de los zombies con su crueldad, lo cabrón que puede llegar a ser humano bajo esas circunstancias, en un mundo posapocalíptico. Y todos eran piu, 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 disparo, mato, cabeza, escopeta, motosierra, y ya estaría. Entonces lo hicieron bastante bien. Naughty Dog, la verdad es que se sacó la polla en un área que ya estaba sobreexplotada hasta el cansancio. Lograr sacar una obra maestra así de buena, así de bien hecha, a mí se me hace una genialidad. Los juegos de zombies están sobresaturados. Y Naughty Dog dijo. Aguántame, que yo no he hecho el mío. Y va y saca esta joya, hermano. Eso es una maravilla, vaya. Es una puta maravilla. El 2 fue una mierda. Yo pensé debatirlo. La historia está contada de forma horrible y ganó el GOTY por el fanatismo. Se lo merecía Ghost of Tsushima. Ya va un poco más en gustos. Yo estoy de acuerdo con esa. Estoy de acuerdo en que el 2 fue malo. A mí no me gustó personalmente. Pero bueno. Por ejemplo, hay cosas que dice la gente de las que yo no estoy de acuerdo. El hecho de que necesitara morir quien tú ya sabes, que bueno, no sé si hacer spoiler porque ya tiene un buen rato que salió el juego, pero que muriera el personaje tan pronto, el que tú ya sabes, al inicio, con el palo de golf, era necesario para la trama.
para que Ellie se desarrollara como personaje y toda esa quest de venganza. Bueno, eso. No sé, era muy necesario. En cuanto a que le dieran tanto protagonismo a Abby, pues no sé. Quisieron hacer la típica historia de redención del villano, ¿no? Que primero vieras al villano, le agarraras coraje y luego entendieras su motivación. Un poco la forma en la que lo llevaron, de que, ay, era su padre el que mató cuando la rescató en el 1, está un poco sacado del culo, está un poco del orto. Había 500 formas mejor de ponerlo. Pero esa parte de que el mundo es cruel y que nadie se va a parar a ver quién eres antes de matarte en un mundo como The Last of Us, eso es muy cierto y muy creíble. En un mundo como The Last of Us, no hay héroes, no hay protagonistas. Sobrevives todos los días. Y ya estaría. Yo pensaba que The Last of Us era una serie porque lo confundía con The Walking Dead. Después me di cuenta de que la serie salió de los juegos. Yo sí quería ver a Abby morir, me mató un chingo. Me mató al chingón del juego 1. Pues eso, no sé. Juego al que estás jugando, Red Dead Redemption 2, el famoso RDR2. De nuevo, mucha gente pensaba que RDR2 tenía que ganar el GOTY de su año. Yo honestamente no digo que sea un mal juego, de hecho es la joya de la corona de Rockstar hasta el momento. Hasta que no salga GTA 6 y revolucione, porque eso sí que va a ser una puta revolución en el mercado. Hasta que no salga GTA 6, Red Dead Redemption 2 es la mejor cosa que ha hecho Rockstar desde que se creó. Bully es una maravilla. GTA 4 es maravilloso. GTA 5 es el juego más vendido de todo el puto universo y el que más ganancias ha dejado a nivel mercado. Bueno, no, creo que Minecraft ya lo superó como el juego más vendido. Pero bueno. Pero a fechas de hoy, a fechas de marzo, junio, marzo y del 2024, sigue siendo la mejor cosa que ha hecho Rockstar, honestamente, el Red Dead Redemption 2. Y tengo una cita pendiente con ese juego. Tengo una cita pendiente, honestamente. No soy mucho del mundo western, no me gustan mucho los vaqueros. No me gustan para nada. Soy más del futurismo que de irme hacia atrás a jugar cosas. Fíjate que hasta la Edad Media me llama más la atención que los vaqueros. A mí el viejo oeste no me llama la atención. Pero por las buenas cosas que he escuchado de este juego, de que realmente el sistema de karma está muy bien hecho, de que todas las decisiones que tomas son importantes, del peso que tiene la muerte de ciertos personajes, que te toca la polla y sientes unas ganas de llorar, eso es lo que yo quiero vivir. Eso. Y ojalá no me hubiera comido tantos spoilers como me los he comido a lo largo de los años. Te lo juro. ¿Tu personaje favorito ahora? Bueno, ese es el Ghoul protagonista de la serie nueva de Fallout. ¿Ok? El que no haya visto la serie de Fallout, por favor, hazte un favor, hermano. Consigue Amazon Prime y número uno, deja aquí tu Prime, por favor. Deja aquí tu Prime, ya que estamos, porque pues oye, yo siento que me lo merezco. Mira, de hecho, justo el Stream Elements me mandando el mensaje de suscríbete. Suscribirse, gente, con Amazon Prime, coño, que es gratis. Es gratis, literalmente. Pero bueno, dejando el tema de las suscripciones de lado, está en Amazon Prime la serie, eso no es broma, la serie de Fallout está en Amazon Prime. Y tiene sentido que tu personaje favorito sea el Ghoul de la serie. Es muy badass, es muy edgy el vato, ¿sabes? Aquí le disparan y le da igual, porque pues como es un Ghoul, no sufre daño, entre comillas, o tiene una regeneración muy rápida. El Red Dead Zombies lo jugaste. No, no lo he jugado. No lo he jugado. Red Dead Zombies. La verdad es que no, no lo he jugado. Jugué el Counter-Strike Zombies. El Z, no sé qué. Pero no me gustó. Historia favorita, God of War. Me imagino que God of War, pero la nueva, ¿no? La famosísima nueva trilogía. A ver, no está terminada la historia, te la doy por válida. Supongo que sí, porque lo que hemos visto de la historia es bastante bueno. Y eso es lo que probablemente te guste. No tienes que saber la conclusión de una historia para que esa historia te cautive y realmente te sepas que te está gustando. Puede ser que el final no te guste, como nos pasó a muchos con Game of Thrones. Hijos de su repinche cola. Los creadores de Game of Thrones o la parte de dirección de historia, porque George R.R. Martin
tiene buenos libros, pero el sacrilegio que hicieron con el final de Game of Thrones es como para quemar gente, te lo juro. Es como para desvivir gente en una plaza pública para que sirva de ejemplo de cómo no hacer las cosas. Es horrible. Qué bueno que el God of War Ragnarok ya está por llegar a PC de forma oficial. Ya, la verdad es que están saliendo todo el como bien decía en un inicio, PlayStation se está dando cuenta que al no dejar sus juegos en otra plataforma que no sea PlayStation, coño, ¿qué me pasa en la nariz? Está perdiendo un cristo y medio de dinero. Entonces, siempre llegan los juegos de Play, últimamente, un año desfasados con respecto a PlayStation en PC. Vamos a empezar a tener todos los juegos de PlayStation en PC con un año desfasados. Lo cual, pues, no es una mala noticia, al contrario. A mí me gusta que todos los juegos estén disponibles en cualquier plataforma y que tú escojas en cual quieras jugar. Es lo ideal. Pero bueno, cada empresa ve su bienestar, supongo. Juego infravalorado, Days Gone. Estoy completamente de acuerdo. Days Gone es un juego muy infravalorado. Durante mucho tiempo Days Gone fue un juego de nicho. Solamente las personas que lo jugaban estaban al tanto de lo infravalorado que está. Es un juego que también va de zombies. Fíjate tú, topa un poco con The Last of Us. Pero esta es una historia de un men que quiere recuperar a su mujer, digámoslo así. Está muy bueno, está muy, 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 muy bueno el Days Gone. Yo aquí voy a poner otro juego en esa temática de infravalorados, que es el Titanfall 2. El Titanfall 2 no va de zombies, va de mechas, fíjate, diametralmente opuesto otra vez. Pero el Titanfall 2 yo siento que también está infravalorado, porque salió en una época en la que estaba muy de moda, no recuerdo si era el COD, o el Battlefield, alguno de esos, de los grandes shooters, y salió entre dos juegazazazazos, haz de cuenta, no me acuerdo cuáles eran, porque lo viví, pero pues no me acuerdo. Salió un juegazo, de ahí salió Titanfall 2, y de ahí otro juegazo. Entonces, dejando en medio a Titanfall 2, en fechas tan concurridas entre juegazo y juegazo, nadie le prestó atención a la segunda entrega de Titanfall, y es probablemente uno de los mejores shooters, incluso a día de hoy, en PC. En cuanto a historia se refiere, o sea, está muy buena la historia y toda esa experiencia de haber creado el Titanfall 2 resultó en el movimiento que ahora tenemos en Apex. No es broma esto, ¿eh? Toda la gente y el estudio que creó Titanfall 2 fue la misma que trabajó en el Apex. Y por eso Apex tiene el movimiento que tiene. Por eso te puedes deslizar y saltar así como igualito que en Titanfall. Igualito, hermano. Apex. ¿Juego que quieres jugar? Valorant. Valorant acaba de salir en consolas y Six está, bueno, según nos ha contado ahí en el Discord, está tratando de conseguir la beta del Valorant para consolas. Y honestamente, va a ser muy bueno que salga en consolas. Estaba yo pensando si realmente iba a beneficiar o no, hasta cierto punto, que se popularizara el Valorant. Porque cuando algo se populariza, como lo que le pasó a Fortnite, Fortnite al inicio era un juego pequeñito, de hecho Fortnite no era un Battle Royale al inicio, también era un juego de trampas estilo un poco Tower Defense, me acuerdo que ponías trampas y que tenías que defender una zona y había zombies y cuanta cosa, así era Fortnite, quien se acuerde en su momento. Después llegaron con la idea del Battle Royale cuando PUBG se puso tan de moda. Fortnite dijo, bueno, pues vamos a copiarles, y no solo copiarles, sino que pues eso, ¿no? Lo mejoraron un poco. Y fue que salió como salió la cosa ahí en Fortnite. Y estoy pensando que a lo mejor Valorant, al popularizarse tanto, puede ser que llegue mucho niño rata, que llegue mucha comunidad tóxica. Sí. Pero también ese tipo de comunidad atrae a gente tryhard, a gente que probablemente no conocía el juego porque no tiene una PC, porque no puede jugarlo en otro formato que no sea un PlayStation 5 o un Xbox Series S o X. Y el hecho de que las cosas sean más mainstream, entre comillas, también hace que haya más dinero de por medio. Y al final, pues más dinero son más torneos son más actualizaciones, más personajes, más mapas, etc. ¿Ok? Entonces probablemente salga bien. Quiero confiar en que Riot va a saber manejar a toda esta gente nueva, toda esta oleada de gente que se va a venir a Valorant.
E inclusive puede haber gente que lo juegue en consola y diga, mira, el juego está increíble, ahora que ya lo conozco me llama la atención, pero qué puto asco jugar un shooter con control. Vamos a jugar el de PC. Sería lo que yo quisiera que se diera en el 100% de los casos, pero obviamente no va a ser así. En fin. Titanfall 2 no creo que sea tan infravalorado por el hecho de ser nominado a GOTY. Yo siento que sí es infravalorado. No lo jugó ni Peter. ¿No lo conoce? Vaya, nadie. De hecho, yo digo Titanfall 2 y entienden 3 personas. El resto dicen, ¿cuál? ¿Qué? Yo solo entiendo de FIFA, hermano. FIFA. Aparte, los juegos que naturalmente son nominados al GOTY no es porque sean adulados por... No es que sean adulados por el público en general o sean lo más mainstream. Muchas veces hay juegos que son nominados al GOTY que no los conoce nadie. No vamos tan lejos. Hay mucha gente que no conoce Baldur's Gate 3 y fue el ganador del año pasado. Fue el juego del año pasado. Y hay mucha gente que no sabe ni siquiera de qué va Baldur's Gate 3. Entonces, claro, ser nominado a un premio no te da ese renombre. Muchas veces los juegos, por la simple temática que tienen, ya sabes qué tanto público van a tener. Cualquiera hubiera pensado que Baldur's Gate 3 se iba a estampar y no iba a vender nada, porque es una idea muy de nicho. Dungeons and Dragons, las partidas como tal, no el Baldur's Gate, sino las partidas en lápiz y papel de Dungeons and Dragons, igual lo juega el 5% de la población mundial o menos. El 5% o menos. De hecho, creo que me fui muy arriba. Te diría que el 3 o el 2% de la población mundial juega Dungeons and Dragons. Y lo conocerá, pues eso, el 5 o el 7%. Y que un juego como Baldur's Gate, que se centra en esa mecánica principal, haya llegado a ser no solo el Game of the Year, sino vender tantas copias. Buena noticia para el mundo del gaming, honestamente. Y tal vez no lo notamos todavía, pero dentro de unos años van a salir los típicos clones de Baldur's Gate. Me juego lo que quieras. Van a salir juegos que van a copiar ese estilo de creación de juego de Baldur's Gate 3. Van a ser juegos de historia que tengan múltiples caminos, muchas decisiones, muchos finales. Lo típico, que tengas que tirar dados para tomar decisiones. Los va a haber. Así como cuando salió, por ejemplo, Pueblo Pelícano. Se me fue el nombre, el juego de granjas este. Oh, se me acaba de ir el nombre y lo peor de todo es que lo tengo aquí abajo, espérame. Stardew Valley, coño. Cuando salió Stardew Valley, empezaron a haber 500,000 juegos de granjas. Igualito va a suceder. Igualitito, cabrón. Igualito. Fue salir Stardew Valley, que las empresas se dieran cuenta que ese tipo de juegos todavía estaban vivos y 500 copias de Stardew Valley por aquí y por allá. Va a suceder. Pero bueno, vamos a pasar a la bandeja de Niku. Vamos a ver un poco. Primer juego que jugaste, Ratchet & Clank. El primer Ratchet & Clank. Muy buen juego para iniciar, ¿eh? Un clasicote. Bastante bien. Ya veo por qué eres tan furra, la verdad. ¿Por qué das tanto por el orto con el hentai furry? Desde aquí venían tus traumas. Con el buen Ratchet. Interesante. Ojalá pudieras jugar el último, Bueno, no pasa nada. Ya los jugarás en algún momento. Primer personaje favorito, Undertale. Wow, eres bastante joven. Pero tiene todo el sentido del mundo. Sans es probablemente uno de los mejores personajes que yo conozco. Honestamente te lo digo. Pero pues el hecho de que Sans sea tu primer personaje favorito, el primero, no de todos los tiempos, sino tu primer personaje favorito, pues ya te pone como en un rango muy joven de edad. Juego que realmente amas. De nuevo, es Stardew Valley, tiene todo el sentido del mundo. Y sí, vas por buen camino, coño. Claro que sí. Eso, ya tan solo esa casilla, sin ver el resto, ya te puedo decir, tienes buen gusto para los videojuegos. Tienes buen gusto. Si alguien me pone, juego que realmente amas, FIFA, vete de mi casa, te escupo en la cara. Porque no es por ahí. Adoro Stardew Valley y nunca había conocido un juego que me relaje tanto. Es como una zona segura para mí, es simplemente increíble. Te comprendo 100%. A mí fíjate que no me relaja tanto.
Yo soy el típico puto tryhard que quiere sacar la mayor rentabilidad de todas las frutas posibles, bueno, de todos los sembradíos. Que quiere conseguir todo en la primera rotación de año. Completar el centro cívico en tu primer año, ese soy yo. Yo soy ese imbécil, ¿ok? Yo soy el que quiere completar todo el centro cívico en el primer año. Y rusheadito, por favor. Sí soy, la verdad. ¿Por qué te digo yo que no? Pero si me esfuerzo a jugar de chill, claro que lo disfruto, coño. Juego que desearías jugar por primera vez. El Pokémon Edición Negro 2. Ok, supongo que negro o blanco, cualquiera de los dos. En específico la Edición 2. Si me hubieras dicho el 1, hubiera dicho, bueno, tiene sentido. Es la el Pokémon que la mayoría de gente considera como el que tiene la mejor historia. Un juego muy aplaudido y muy adorado. Pero te fuiste directamente por el 2. Ahí sí tengo dudas, dime por qué. Tengo dudas de por qué te fuiste por el 2 directamente y no por las versiones 1. Qué curioso. Pero, de nuevo, cero dudas. O sea, es que probablemente la mejor historia dentro de un Pokémon. Yo creo que, sin contar Esmeralda. Sí, Esmeralda solamente, porque el último no me terminó de llamar. Sí, Esmeralda. Sería el único que yo tendría hasta arriba del todo y después esos, en mi lista de mejores Pokémon. Honestamente, muy buenos. Pokémon Negro y Pokémon Blanco. Yo era muy fangirl de Sans. Estaba pendiente de los AUs y todo eso. Era algo cringe, pero eran buenos tiempos. Tampoco tan nuevo. Undertale salió hace casi 10 años. Pero es que claro, 10 años. 10 años. Supongamos que tú hace 10 años tenías... O no sé, ponle tú 5 años, tienes 15. 7 años, tienes 17. 8 años, tienes 18. Sigue siendo muy joven. Juego que estás jugando ahora, Moonlighter. Moonlighter juegas a sazo, ¿eh? Ya lo he recomendado un montón de veces en el canal. Es el juego en el que tú te metes a una dungeon, te llevas un montón de loot y luego ese loot lo vendes en una tiendita. Es un juego de administración de recursos, de mazmorreo. Es un roguelike, es... hay jefes. Y está muy guapo. Honestamente a mí me gusta mucho el Moonlighter. Me gusta mucho, mucho, mucho. Graveyard Keeper es prácticamente Stardew Valley, pero en lugar de ser un granjero, eres un enterrador, un criptero, ¿ok? Te dedicas a administrar, en lugar de una granja, una cripta, un cementerio, ¿ok? Con el Pokémon Negro y Blanco 2 no tiene sentido lo bien que me la pasé con ese juego, por eso le guardo mucho cariño y lo defiendo como el mejor juego de Pokémon para mí. Pues, de nuevo. Es que, fíjate, Pokémon es una saga que por lo regular no importa cuándo entres, siempre te parece que va a peor. ¿Sí me explico? No importa si entraste ayer, que conociste Pokémon ayer y empezaste a jugar, qué sé, hermano, el Pokémon Rojo Fuego, porque pues es uno de los más jugados. Ves los de ahora y dices, puta, qué hueva, hermano, antes era mejor. Siempre. Siempre. No sé por qué está ese efecto en Pokémon, pero toda la puta vida, toda la gente me dice lo mismo. Y no estoy en contra de esa idea. Pokémon va a peor. No sé por qué. Y fíjate que no han hecho malos juegos recientemente. A mí personalmente, el Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que también los tengo ahí. Bueno, no, solo tengo el Let's Go Pikachu. El Let's Go Eevee no lo tengo, pero es lo mismo. Muy buen juego, muy muy buen juego. El Pokémon Sword and Shield me gustó un poco más que Pokémon Scarlet y Violet. Me parece que hay cositas guapas en el Scarlet y Violet. El hecho de que fuera tan mal el juego no me dejó disfrutar la historia como a mí me hubiera gustado. Y más que la historia, el mundo. Creo que el mundo no tiene una cohesión, no tiene un sentido en el cual yo dijera, me gusta el mundo, quiero ver todo el mundo abierto, porque era un juego en mundo abierto. El primer gran Pokémon en mundo abierto salió como la costra. Y yo creo que no lo disfruté prácticamente por eso, porque el puto juego iba muy mal realmente, el Scarlet y el Violet. Pero, tiene sus momentos recientemente. O sea, el juego es una saga que aunque la cague, los hijos de su madre saben cómo componer las cosas, honestamente. El Graveyard Keeper es más tryhard que Stardew Valley, pero me gusta muchísimo el juego, tiene mucho contenido y personalidad.
Más tryhard, fíjate, es la primera vez que escucho eso. Hasta me acabas de dar ganas de jugarlo, porque me suelen gustar los juegos tryhard. Pero bueno, eso, es prácticamente eso, es como en lugar de llevar una granja, llevas un cementerio, el Graveyard Keeper. Tu personaje favorito, aquí me vas a tener que ayudar porque la verdad no conozco a la mitad. Conozco obviamente a este men, al de Hollow Knight, conozco al Shovel Knight, este fantasma de ahí atrás, no sé qué coño es. Me recuerdo un poco a los fantasmas, a las gemas fantasma del Persona 5 y a Gasparín, un poco. Este men es claramente de Omori, el que está hasta adelante, el men este morenillo. Este parece un ghoul de Tokyo Ghoul, no sé quién sea, y el de atrás es el de, pues el que estábamos platicando, ¿no? El de Juan Pies. Eres una persona normal que muere y renace en un mundo medieval donde te toman y te obligan a trabajar en un cementerio para intentar volver a tu mundo, madre mía. Historia favorita, Omori. Y juego infravalorado también, Omori. Interesante. Fíjate que Sohoka también me dijo que jugara Omori. Me dijo literalmente, y cito, juega Omori porque te va a volver a pasar lo mismo que te pasó con Undertale. Y yo, no mames, en serio. En serio, a ese nivel. Y me dijo, sí. Y yo, mergas. Mergas. Y en algún momento lo tengo que jugar, el Omori. No sé si estaba exagerando, porque yo con Undertale sufrí un shock mental del estilo de que no quería jugar otra cosa que no fuera Undertale. Cuando me pasé por primera vez la ruta pacifista. Nick Upineap le dice: en los personajes favoritos hay varios. Quería guardar cofis para explicar Omori, pero ya que ahí están Nero Chaos de Melty Blood Oda Crees Again, Kel de Omori, Tissou de Hollow Knight, Main Exprime de Ultra Kill, El Shovel Knight de Shovel Knight y atrás Sanji XDDD. Me gustan mucho. ¿Ah? Bueno, es que claro, no conozco a Minus Prime, no he llegado hasta esa zona de Ultra Kill. Ya tengo el Ultra Kill. No lo he jugado en directo. Es que fíjate que Ultra Kill no me gusta cómo se ve en directo. Volví a ver ese directo y es un juego tan rápido que el bitrate se me va a la puta. Se ve ultra. En lugar de ser Ultra Kill, el juego se ve ultra mal en directo. Te lo juro, no es una broma. Se ve muy mal porque el bitrate de Twitch es muy bajo, son como 6.000 kilobytes por segundo. Y cuando tienes mucho movimiento en pantalla, se va a la mierda el directo. Se ve borroso porque el mismo bitrate no aguanta la señal. Shovel Knight de Shovel Knight. Guaps. Wow. Y Sanji. Bueno, por eso, Juan Pies. Omori. Como bien decía, en algún momento lo voy a jugar. Esto sí lo tengo que jugar sí o también, porque, pues eso. Confío en que va a ser una experiencia Undertale 2.0. No que sea igualito a Undertale, no quiero decir nada por ahí, pero voy a vivir lo que yo viví personalmente jugando Undertale o Earthbound, la saga Mother. No sé si alguien ha jugado Mother, que era Mother en japonés y aquí lo bautizaron como Earthbound o al revés. Creo que allá en Japón era, creo que sí, no sé, pero Earthbound o Mother es lo mismo, ¿sale? Juegazos. Y estamos esperando el 3, todos como sociedad. Mejor juega a los Dooms, ya anunciaron el siguiente, ya tiene dos intactos. Tengo mucho que jugar y poco tiempo. Y en lugar de ponerme a jugar las series que ya tengo, estamos haciendo esto, así que imagínate. Tendría que estar jugando Persona. Persona 3 Reload, es lo que tocaba el día de hoy. No lo estoy jugando por estar haciendo esto. Y me quedan juegos todavía por... No, si por juegos no. Nunca me voy a quedar sin juegos, nunca. Este canal siempre va a tener algo, lo que sea, que subir, porque nunca dejan de salir juegazos. Más los que ya existían, que todos esos en algún momento tienen que pisar el canal. Obviamente. Y bueno, juegos que quieres jugar. Sekiro tiene que pisar el canal. Fear and Hunger tiene que pisar el puto canal. Slime Rancher ya me lo pasé yo fuera de cámaras. Este juego, pues lo podría subir al canal. Es que, claro, una run del Slime Rancher se alarga tanto como tú quieras. ¿Por qué? Porque Slime Rancher tiene un final, pero ese final te lo puedes rushear o puedes hacer todas las cosas que están en el laboratorio, tener todos los tipos de slimes y hacer una granja 100% rentable y automatizada aparte. Entonces, Slime Rancher dura lo que tú quieras que dure.
Y eso es lo que me preocupa, porque a mí me gusta terminar el juego completo. Y lo de ahí abajo, que son como monas chinas, no tengo ni idea de qué es, hermana. ¿Qué es, Nico? Decirnos. El Isaac lo tienes en el canal. El Isaac lo he subido, pero no como serie. Y me encantaría hacer un file save de Isaac al 100% en el canal. De hecho, lo estaba platicando con ustedes. Pero eso me va a tomar meses. No estoy exagerando. Meses. Hacer un file save entero de Isaac de principio a fin toma meses. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una cantidad ingente de runes para que te salgan algunos ítems. A veces estás esperando que te salga un puto ítem y literal tienes que romper una rune y tener forma de rerolear infinitas veces para forzar que aparezca el puto ítem. Y jugar con las IDs de los ítems para que sepas que tal ID va después de otra y no sé, te hace falta Death Certificate y tienes que ir buscando ítem por ítem para que te salga Death Certificate. Es una mamada, o sea, es muy largo hacer eso. Lo haré, probablemente, porque Isaac me gusta como el que nadie. Me encanta Isaac, pero es un compromiso de tiempo eterno. Me lo vería entero, Isaac da años de vida. La verdad es que sí, es muy entretenido el Isaac. Es completamente cierto, me lo pasaría increíble. Eso lo sé. Aparte hay cosas de Isaac que no controlo. Me sé la mayoría de secretos, sé Cristo y medio de cosas de Isaac y de interacción entre objetos, pero hay 500 cosas más que no sé. A lo mejor lo jugaría con una guía, con el Platinum Goth abierto a un lado y ver cositas que no sé del Isaac. Me pongo aquí atrás el Platinum Goth, la página Platinum Goth, y veo ahí todo lo que no sepa. Porque, uff. El Omori es complicado porque es un juego con una larga historia. Bueno, tiene 3A, no tan larga. Está muy inspirado en Undertale, pero a la vez es muy diferente. Tiene una historia increíble. El problema es que Omori es muy odiado. Lo tachan de un juego edgy solo por tratar directamente con temas como la ansiedad, la depresión y la muerte. Lo ven como una queja rarita. Pero en realidad es increíble, es jodidamente bueno y odiado sin razón. Vaya por Dios. Naturalmente un juego que habla de esos temas tan vigentes en la sociedad como es la ansiedad y la depresión no suele ser tachado de esa forma. Me interesa mucho saber por qué la gente habla así del Omori. ¿Cuál es el motivo por el que creen que el juego es así? Me interesa. Los personajes son tan carismáticos que te da miedo. Juega Omori sin spoilearte, es una experiencia increíble. No me voy a spoilear, no he visto nada del Omori ni quiero verlo, lo quiero jugar sin spoilearme. Y así como tú te sientes con el Omori, así te podrías sentir si jugaras Outer Wilds. Juega Outer Wilds, hazme caso. Pero sin spoilearte, importante esa segunda parte. Si te spoileas no sirve de nada jugar Outer Wilds. Un año, digo yo, más o menos, del Isaac. Sí, en un año. En un año, sí. Yo creo que en menos. Yo creo que en 9 meses sí me hago un file save enteros. Pero tendría que ir a toda prisa. Aparte, ojo, esto sería siguiendo la rutina que sigo yo de un juego cada día en variedad. Me tardaría más del año. Pero como yo quiero parar ya esta forma de llevar el formato de que toco un puto juego por día y enfocarme en el juego que me estoy pasando, es decir, empiezo un juego de principio a fin, lo acabo y cuando ya lo acabé, empezar otro, como lo hace el 99% de la gente normal y no como yo. Si lo hago así, no me tardo nada. No me tardo nada. Pero me tengo que enfocar porque ya estoy un poco harto de... Hoy toca esto, hoy toca esto, hoy toca esto, hoy toca esto. ¿Por qué estoy harto? No porque no me gusten los juegos. Me puto encantan, me vuelan la cabeza. Todo lo que juego en el canal me gusta, a excepción de Phobis. Pero siento mucho en algunas series que no les tomo la importancia que tienen y aparte no me concentro lo suficiente. Batallé 10 veces más para matar a Malenia porque no jugaba Elden Ring todos los días. Yo sé que puedo matar a Malenia incluso sin que me toque una sola vez. Solo es cuestión de práctica. Me puedo pasar a Malenia no hit, pero es cuestión de práctica. Y como no la practico y la juego una vez a la semana, me costó más de lo que debería. Y no me gusta. No me gusta dar esa imagen de manco. Lo siento.
Nomás falta algo de plata. ¿Para qué? Para el Isaac. Yo te dije que te lo compraba. Y me dijiste, pledice, pues no quiero. Generalmente lo ven como algo vacío. Piensan que Omori tiene la típica estética anime tonta de sangre, sangre, yeyi, yeyi. Pero nada que ver. Tiene una historia muy profunda y psicológica. Además el juego está lleno de detalles. La música del juego es increíble. El arte es muy bonito. Merece por completo una oportunidad. Aunque también tendrá algo de odio ya que el desarrollo de Omori tuvo muchos problemas. El juego estuvo 10 años en desarrollo, la gente lo llegó a comparar con Yandere Simulator. What the fuck? ¿En serio? ¿Con Yandere Simulator? Que por cierto, ese es otro juego que jamás terminaron. Nunca lo terminó el creador, el Yandere Simulator. No sé si lo va a leer el chat de voz, está tardando. ¿Lo puedo poner a que lo repita? Ecofino dice, yo le dije que hiciera eso en su momento. Pero no quiso en su momento por los de Pobies y abarcar gente, pero así nos sumergimos más en su mundo y podemos atraer gente de forma más fácil trayendo lo que les guste de forma seguida. Me refiero a la Outer Wilds con plata. Me refiero a la Outer Wilds con plata. Que me pasara el Outer Wilds. No me puedo pasar el Outer Wilds en directo. No lo haría. No lo haría. Tal vez lo haría, pero avisando de sobra que van a haber spoilers. Para esa gente que no lo va a jugar nunca y que solo lo vería a través de un canal de YouTube, lo haría de tal forma en el que yo hablara del juego y dijera todo lo que me gusta, fuera detalle a detalle, analizando cada puta piedra en cada planeta, dando mi opinión sobre todo. Así sí. Y diciendo, esto va a pasar por esto, por esto, por esto, por esto. Explicando todo a detalle, así sí lo jugaría. Pero quedarme callado, intentar dar una falsa impresión de ¡ay, qué sorpresa! No jugaría yo así Outer Wilds. Porque eso ya lo viví. Solo puedes jugar bien Outer Wilds la primera vez. Ya después, lo puedes disfrutar, no te digo que no. Sobre todo para entender cosas. Pero no es lo mismo. Falta plata para el Outer Wilds. No. Yo en su momento te dije, te compro el Isaac para que tú compres los DLCs y te salga más barato. Y tú me dijiste, no, yo quiero el Hades 2. Y seguimos esperando a que se ponga en oferta, que no creo que se ponga en oferta. De aquí a un año. Y lo de Phobis, pues, ¿qué te digo? Tengo una buena noticia para los de Phobis. Y es que el día de hoy terminé el video de Phobis sobre 10 cosas que tiene que cambiar. De hecho, lo puedo mostrar porque, pues, jajaja, no sé. Es mi canal y yo decido qué hago con él. Pero pues puedo enseñar un poco eso. Bienvenidos a DaVinci Resolve, el programa que yo ocupo para editar. Ahora seguimos con las bandejas, que todavía faltan la de Echo, creo. Eso. Ya terminé la versión en español y en inglés del video. Mira lo que me tardé. Mira, te explico por qué tardé tanto. Prácticamente lo que hice fue hablar en español y en inglés sobre todo lo que necesitaba hacer Phobis para mejorar el juego. Y lamentablemente tenía que sincronizar la versión en inglés con la versión en español, porque obviamente primero grabé en español. Entonces, estaba muteada la versión en inglés y hablo y pues hablo normal, ¿no? Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens. Pero en la versión en inglés yo tengo que sincronizar que todo suene a la vez con lo que estoy diciendo en español. Y eso es prácticamente imposible de hacer uno a uno mientras tú estás hablando en tiempo real. ¿Por qué? Porque las frases en inglés y en español tienen diferente duración dependiendo de la longitud de las palabras. Hey, how are you people? I'm Sorens, and today I bring you, well, to you, to Smoking On. Ok, entonces, como las palabras no duran lo mismo y la adicción que tú tienes en un idioma y otro no es la misma, tenía que hacer 500,000 cortes de toda la sección en inglés y hacer que todo coincidiera uno con uno. ¿Sí me explico? Poner las fotos, los recursos de las cosas. Esto viene de aquí, esto viene de acá. ¿Sí me explico? Entonces, tenía que hacer que todo se quedara sincronizado uno a uno. No fue mucho trabajo de edición como tal. Fue trabajo de audio, cabrón. Fue trabajo de puto audio. Tenía que hacer que todo quedara sincronizado, pero ya quedó. Ya tengo la versión final de los dos videos, tanto en español como en inglés, de ambos.
Entonces, pues eso, ya lo tengo, ya existe, ¿sale? Que es lo bueno, ya existe como tal. Sí, Soren es bilingüe, sé hablar inglés a la perfección, no es broma. Ya, soy libre, soy libre. Ya existe, ya tengo las dos versiones, en español y en inglés. Y luego quería, tuve un problema, porque yo vi que en el canal de Luisito Comunica, fíjate yo, qué pendejo, también te digo. En el canal de Luisito Comunica, él lo que hace es primero hablarlo en español, graba el video todo en español, y luego él se escucha a sí mismo en español y en tiempo real se dobla en inglés. Y yo dije, a huevo, voy a hacer lo mismo. Escucho en español y voy doblando en inglés como quien dobla un anime o una serie. Lo ves, lo escuchas y vas sincronizando boca a boca y dices lo mismo en el mismo minuto, pero en inglés, cambiando las frases. Bueno, no puedo hacer eso. Porque por algún motivo que yo no entiendo, la función de meter doblaje a tus propios videos en diferentes idiomas, como lo que tiene Luisito Comunica, que él mismo habla en español, en inglés, en ruso, en no sé cuántos idiomas, solo está habilitado para algunos canales y no para otros. Entonces me veo forzado a subir el mismo video dos veces, uno con el audio en inglés y otro con el audio en español. YouTube y sus mierdas, hermano, no sé por qué. No sé por qué. Me castra, pero así lo voy a tener que hacer. No, no me capta. Sino que con todo lo que falta de plata para comprar el Otherwise, vivir la experiencia que tanto cuenta. Preferencias de YouTube, a veces es idiota. YouTube te limita. Ya, son subnormales, te lo juro, pero bueno. Eso ya es cuestión es una herramienta buenísima. MrBeast también lo tiene a todo esto. Si tú te metes al canal de MrBeast, pero obviamente MrBeast lo tiene todo. Él nada más tiene que tronar los dedos y ya viene un representante de YouTube a decirle, ¿qué quiere, patroncito? Le mete una cachetada y le dice, pon esto en YouTube. Y él, claro que sí, patroncito. Y se va corriendo y lo mete. Claro que sí, pero él es puto MrBeast. Yo soy un don nadie. Obviamente. Pero bueno, eso. Ya tengo la versión preliminar. Ya tengo los dos videos ya editados y los sacaré el viernes probablemente, que es cuando más gente está desocupada, o el sábado. Mi intención es ponerlo en un día en el que lo vea, que tenga yo suficiente tiempo para spamear en el Discord de Smoking On y hacer que llegue a Smoking On sí o también. Esa es mi función en la vida. Y tienen 3 meses para hacer lo que yo solicito en ese video, o me largo de Fobis. Los de YouTube le lamen los huevos a, no sé quién es ese, pero bueno, a ese. Los videos de MrBeast en japonés en la actora original de la voz de Naruto en japonés. ¿En serio? ¡Guau! ¡Guau! Ah, sí, a Naruto la dobla una mujer. Eso sí es verdad. Es verdad, es verdad. ¿En serio es ella? No mames, lo que es tener dinero, ¿eh? Yo también me pondría a esa woman como versión de doblaje en japonés. También lo haría. El audio se traba feo. ¿Cuál audio? ¿El que estoy hablando yo o el cuál? ¿Cuánto cuesta Outer Wilds? Vamos a ver cuánto cuesta Outer Wilds. 269 pesos golosos. Por cierto, no he jugado. Jugué el DLC, pero no lo jugué. No lo tengo comprado en Steam. Lo jugué por aparte. Y necesitaría comprarlo solo para darle mi dinero a Mobius Digital y a Annapurna. Se lo merecen, honestamente. Cuesta 270 pesotes. La voz de Luffy en japonés también es una mujer. Ya, la mayoría de protas tienen voz de mujer, qué rayos. Pues eso, maravilloso, supongo. Oye, ya no me dijiste qué era este juego, el que está al lado de Slime Rancher y abajo de Fear and Hunger. Pues, en lo que me lo dices, vamos a. La mía ya la vimos un poco, es la misma, no ha cambiado nada. Sorpresa, sorpresa. Aquí estuvieron hablando un Cristo y medio. Hablamos sobre todo de esta página que les voy a enseñar en directo. Es que no sé si enseñarla en directo. Supongo que no pasa nada por enseñarla, ¿no? Total, yo no la hice, así que me da igual si los traban. Pero bueno, mientras más gente conozca esa página, me viene bien porque, pues uno, se propaga el buen videojuego, el videojuego retro de hace años y aparte, pues oye, es una herramienta que yo les doy para que jueguen lo que ustedes quieran prácticamente. Son juegos que ya no son accesibles hoy día de otra forma. Si no fuera por sitios web así. Ahora le enseñamos, no pasa nada. Vamos a ver. Esta es la bandeja de Echo. No me esperaba ver tanto a Kirby, fíjate, qué curioso. No me lo esperaba tanto.
Tu primer juego, no me sé las clasificaciones de memoria, me voy a abrir esto. Ah, mira, lo puedo ver aquí en la foto que tengo aquí. Porque tapaste justo el título, la idea era que no taparas el título porque, bueno, así lo intentamos hacer los demás para saber qué clasificación era. Pero bueno, yo lo voy comentando aquí a grosso modo. La primera clasificación es el primer juego que jugaste. Y tú pusiste Kirby Return to Dreamland. Ok, en la Wii. Correcto. La Wii Super Consola, ¿eh? Si esa fue tu primera consola de todos los tiempos, la verdad es que suerte la tuya, porque tuviste la que era la mejor consola de Nintendo en cuanto a ventas, en cuanto a catálogo, en cuanto a todo. Y ya después vino la Switch y le dijo, espérate tantito, mi ciela. De ahí, el otro es primer personaje favorito. Bueno, Kirby, tiene sentido, ¿no? Va de la mano una cosa con la otra. Fue tu primer juego y dijiste, pues mira, me cae bien la bola rosa esta. Vamos a seguirle. Guachando qué rayos con toda la saga. Juego que realmente amas, pones Hollow Knight, de nuevo, tiene todo el sentido del mundo. Es prácticamente el mejor Metroidvania y yo diría uno de los mejores indies creado hasta la fecha. No tiene sentido que Hollow Knight sea tan bueno y cueste tan poco dinero. El siguiente es juego que desearías poder jugar por primera vez. El Ghost of Tsushima. Aquí no entiendo, esto sí te lo tengo que preguntar. ¿Ya jugaste el Ghost of Tsushima y lo que quieres es volver a vivir esa experiencia de cuando lo jugaste por primera vez? ¿O no lo has jugado y estás esperando tener tu primera vez? Porque aquí es como diferente. Y sí, sí es un juegardo, la verdad. Es un juegazazazazo. También estaba entre poner Katana Zero, que de hecho, buen juego, lo tengo en la Switch, lo tengo ahí. Que de hecho debería enseñar los juegos que dije que... Ah. ¿Cuál es el mejor indie para ti, Inge? El mejor indie. Es que hay muchos que me encantan. El Confino dice lo jugué cuando tenía Play 4 en su año de salida y fue el único juego que probé en esa consola porque la humedad se la chingó. Madre mía. Fue el único juego que probé en esa consola. Dolor total, ¿eh? Pues oye. Juegazo, la verdad es que te tocó un buen juego. Ojalá te hubiera tocado también Demon's Souls, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El mejor indie para mí es que hay tantos y de tantas categorías y de tantas cosas. Me encanta Hollow Knight, me encanta Undertale, me encanta... Hay juegos más pequeñitos que me gustan mucho, podría ser Enter the Gungeon, podría ser Celeste, podría... ¡Ay, Cristo y medio! The Binding of Isaac, obviamente, uno de mis indies favoritos. Que se da de tú a tú con Hollow Knight. Pero bueno. El siguiente es juego que estás jugando ahora mismo, ¿no? Sí, correcto. Deep Rock Galactic. Entiendo, el juego de los enanos mineros. Yo lo probé en el canal. Lo intenté. Que no se diga que no lo intento. Pero bueno. Ese es de esa clase de juegos que si lo juegas tú solo te deprimes. Pero si lo juegas con panas es como muy divertido. Se presta. Es como no... Si lo quieres ver así, es como un... El juego este de Among Us, ¿ok? Como el Among Us, bueno, igualito. Jugarlo solo te deprime, jugarlo con amigos es muy divertido. De ahí, el siguiente es... Tu personaje favorito ahora no ha cambiado, sigue siendo Kirby. Interesante, bastante interesante. Historia favorita, Nier Automata. ¿Te gusta toda la historia de Nier como concepto, como conjunto? ¿O específicamente la historia del Nier Automata? Porque cambia. Hay cosas que son lore y hay cosas que pasan en el Nier, que ya saben que Nier Automata tiene muchos finales. Y sí, es muy buena la historia, honestamente. El Ghost, y con suerte creo que toqué el Far Cry Primal. Uy, te tocó muy mal Far Cry. Mira que hay buenos. Si puedes conseguir en Steam el Far Cry 3, a mi parecer es el mejor Far Cry que hay. El Far Cry 3. Si es el 3, el que... Espérame, ya hasta lo voy a googlear. Es en el que está el... Sí, sí, es el 3, es el 3. Ok, sí, es el 3. Correcto, es el 3. Perfecto, sí, 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 sí. Cuando eres tú el turista que se... Sí, perfecto, es ese. La de Nier en general. Far Cry 3 es muy bueno. Ya poco a poco los Far Cry han ido cayendo un poco de calidad, honestamente. Pero Far Cry era una saga muy buena y muy, muy rentable, pero no rentable para la empresa, sino para ti como consumidor. Cuando tú comprabas un Far Cry,
sabías que te iba a durar mucho tiempo por relativamente poco dinero. Porque si es un triple A, o sea, al final del día es un triple A. Pero hay triple A's que duran menos de lo que te dura un Far Cry. El Primal infravalorado para mí se salva. A mí no me gustó del todo. Los cuatro finales son para el true final. De ahí, ¿cuál es la otra categoría? Espérame. Juego infravalorado. ¿Tú crees que los metros son infravalorados? Sí que es verdad que no tienen tanta atención como otros shooters, pero yo creo que Metro no está tan infravalorado. Yo creo que no. Que por cierto, algunos los regalaron en la Epic. Yo tengo algunos de los Metro en la Epic Store porque los regalaron en su momento. Que, de hecho, puedo decirles exactamente cuáles fueron los que regalaron porque los tengo por aquí. Ah, por cierto, acaba de salir un juego que se llama Dark and Darker. Bueno, acaba. Y está bueno. No sé. Metro, vamos a ver. Metro Last Light Redux y Metro 2033. ¿Son los únicos que han regalado? Creo que sí. Pero bueno, eso. Solo el 2033 y el Last Light. El Exodus no lo han regalado y pues bueno, tiene sentido, ¿no? Si algo es Epic, es subnormal. Y el último es juego que quieres jugar. ¿Quieres jugar al Horizon Zero Dawn? Yo te diría que está bueno, pero no te estás perdiendo de la gran obra de los videojuegos. No te estás perdiendo de el videojuego. Está mejor que el 2, a mi parecer. Porque el 2, incluso a la gente que le gustó el 1, hubo personas a las que no les gustó el 2. Pero, pues eso, ¿no? El Horizon Zero Dawn es como... No, Zero Dawn es el 2, ¿no? O el Zero Dawn es el 1. No, el 2 es el Forbidden West, ¿cierto? Sí, el 2 es el Forbidden West, correcto. Sí. Ese es el 1, el que tú estás poniendo. Interesante, pues eso. Los Fallout los opacan, los hacen menos y la novela es la hostia. Ah, de Metro, sí. Bastante, bastante bueno. Y pues eso, si alguien quiere la plantilla, está ahí en Discord, pero la voy a volver a subir precisamente para que el que quiera mandarnos su plantilla la podemos ver ahí en el Discord de la comunidad. Vamos a ponerla aquí mismo, ¿sale? Vamos a ponerla, porque ya que estamos, pues oye, es esta, si no me equivoco, ¿no? Correcto. La mandó Echo, pero bueno, plantilla. Si alguien quiere mandarnos su lista de juegos, que pues también se vale, ¿no? Que cada quien tenga la oportunidad. Mira, mensaje actual, por favor. 500 cosas aquí mandando. Pero bueno, eso. Aquí está la plantilla. Para el que quiera hacerlo, tiene la plantilla vacía en el servidor de Discord. Se pueden unir, ya saben, con exclamación Discord en el chat. Y pues eso. Bastante divertido hacer esta clase de cosas. Yo sufro un montón. Sufro demasiado porque... Hay muchas categorías en las que quisiera poner más de un juego y sufro mucho, 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 mucho. Primer personaje favorito lo sufrí. Juego que realmente amas también lo sufrí, pero al final me decanté por el Amazing Mirror. Juego que desearías poder jugar por primera vez, ese no tanto, lo tenía un poco más seguro. Juego que estás jugando, estoy jugando muchas cosas, pero puse... Es eso, ¿no? Un poco el más conocido y el más controversial a la vez. Tu personaje favorito ahora, lo pensé bastante, dice, historia favorita más o menos. El mejor soundtrack, el mejor mapa, mejor inventario, mejor voz, mejor antagonista y no recuerdo qué más. Mañana busco la plantilla y se las mando. Ah, pues mira, eso está interesante también. A ver, mejor inventario, ¿qué te digo? Pero por ejemplo, mejor voz es muy interesante. Mejor mapa también es interesante. Es interesante y yo... Tengo un claro ganador, y es bastante conocida mi respuesta en mejor mapa. ¿Mejor antagonista? Que no tiene por qué ser el mejor boss, el mejor antagonista, ojo, cuidado. Así que interesante, la verdad. Se presta a cositas. Se presta a muchas cositas. Pues eso, gente. Podemos jugar un poquito lo que ustedes quieran, pero me gustaría hacer el episodio el día de hoy de Persona,
¿Cuál es el problema? Que ya llevo 1:26. Dije que iba a durar 1 hora haciendo esto, pero no me gusta tampoco portarme en seco. Me gusta explayarme explicando cosas, hablando de cositas. Entonces vamos a tomarlo como un día libre, ¿sale? Vamos a tomarlo como un día de chill. Está buena la platicación. A mí me gusta mucho, mucho platicar de videojuegos. Me gusta decir cosas y que ustedes me digan, ¿no? Pues a mí me gusta esto, me gusta esto. Es algo que disfruto mucho. Pararme y simplemente hablar. Y ya estaría. Desestresarme mediante la palabra. Podemos jugar dentro de la... Coño de la madre. Que tiene sonido cuando pasas el mouse encima. Podemos jugar en la página que les estaba yo comentando que les quería enseñar. Pero va a haber un problema porque no todos los juegos son tan fáciles de poner como tal. La página es esta. ¿Ok? Retro Games. Que de nuevo, la página la mandé por ahí, pero el que quiera pedírmela por Discord, exclamación Discord, ahí pueden checar. En esa página tú puedes jugar prácticamente lo que quieras. Sin ir más lejos, puedes venir aquí y poner Kirby and the Amazing Mirror y lo encuentras, ¿ok? Le das y funciona el juego. Ya estaría, lo juegas aquí en línea. Y juegas con el teclado y con el control. Le puedes bajar el volumen si sientes que está muy duro. Y juegas aquí con tu controlito. Lo puedes poner en full screen, lo cual está increíble. Pero vamos a quitar esto, coño. ¿Ok? Espérame. Y ya estaría. Puedes ponerte a jugar aquí. Está increíble, la verdad. Vamos a jugar un surf a lo Kirby de momento, ¿sale? Simplemente para mostrar un poco el... Pues eso, la página. Está muy guapa, a mí me gusta mucho. Y si no fuera por esta clase de páginas, pierdes un montón de juegos, ¿eh? Me la repelas, compañero. Son tus hermanos los Kirby's estos, ¿eh? Bueno, no son exactamente tus hermanos, según el lore. Pero oye. ¡No! ¡No! Bueno, ese es un minijuego de los que traía el Kirby. El Kirby como tal, pues ya es otra cosa. Que sigue siendo Metroidvania, por cierto. Está buenísima la página, ¿eh? Está muy buena. ¿Y si toca el Half-Life? ¡Uf! ¡Volver a Half-Life! ¡A la puta! Jugar hoy Half-Life. A ver, Half-Life es un juego que le tengo mucho respeto. Half-Life lo jugaría como serie en el canal, ¿eh? Le tengo mucho respeto. Hijo de tu cola. No controlo mucho el jugar aquí con el teclado, ¿eh? No controlo mucho. Me siento realmente incómodo. Ahora vienen estos mens y me abren, si no me equivoco, ¿no? Entraban igual por el espejo y me abrían ahí. Mis buenos hermanos. Y tú le abres a ellos para que ellos tengan el acceso. Y ya estaría. Es muy bueno el Amazing Mirror, ¿eh? Yo te lo juro. De los mejores juegos de GBA. Coño de tu madre. Qué incómodo jugar con teclado. Me siento tan raro. Porque yo este juego ya lo relaciono con mando. Es como, no sé. Yo esto lo jugué en su día. De hecho, no. Quiero el cupido. No la vais a matar, ¿eh, perro? ¡No, hijo de tu perra cola! ¡No me hagas esto! ¡No, me quito a Cupido! Bueno, algunos enemigos cuando los absorbes te dan poderes. Este no, este se enoja cuando lo absorbes. ¿Ok? Y te empieza a perseguir. Maravilloso. La espada también está rotísima, ¿eh? ¿Tienes algunos de los movimientos? Sí. Que me gusta volar con Cupido. No mames. Te da una libertad increíble volar como Cupido. Y ya estaría, hermano. Así de sencillo. Todo lo encuentras en cofrecitos. Los mapas de las zonas y todo. Todo lo encuentras. Y cuando estés en peligro, puedes llamar a tus hermanos para que te echen el paro. Y aparte de eso, te curan. Te dan un besito que te cura. Y aquí te cuentan un poco la historia de lo que está pasando.
meten a Metacaballero dentro del espejo. Metacaballero oscuro lo mete y fracciona el Amazing Mirror. Y esos pedazos del maravilloso espejo los esparce en diferentes mundos. Y tú tienes que ir a buscar esos pedazos de espejo a través de este. Aquí en estas zonas, en todas estas plataformas, se ponen cada uno de los espejos que conectan a cada uno de los mundos. Y tú tienes que ir por todos los mundos buscando, inclusive aquí abajo. Tú tienes que ir por todos los mundos buscando los pedazos de este espejo de aquí, ¿ok? Y al final, pues, sucede cosa que no voy a decir. Y aparece aquí en medio algo muy importante que te lo da precisamente el propio Metacaballero, ¿sale? Y eso es el juego, es realmente muy sencillo. Y lo puedes encontrar de principio a fin en esta página. Sin tener que pagar un solo peso. Lo cual me parece maravilloso. No es necesario que mates a nadie. O sea, tú te puedes ir sin más, ¿eh? Pero pues parte de la gracia es hijo de tu cola. Pues mira. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Es que no controlo mi propio movimiento. Me siento vulnerable. Chiquito. Qué bueno era este juego, te lo juro, ¿eh? Qué bueno es este juego. Ah, por cierto, cuando tienes espejos por los que no has pasado, tienen un brillo especial. Si yo vuelvo a venir, de hecho me gusta ese ataque. ¿Cómo era para el Select? No me acuerdo. No quería hacer eso. Me trajo una M. Eso te cura toda la vida. Este poder me gusta un montón, ojalá lo absorban ellos. Es el de karate. Te pones a dar putazos ahí, está muy bueno ese poder. Y había una forma de tirar un Super Kamehameha, ese que está cargando el men. Había una forma de tirarlo en grande, en enorme, el Super Kamehameha, pero no me acuerdo cómo. Ese brillo que tienen arriba los espejos, este brillo de aquí, se le quita cuando tú entras en él. Esa es una forma de que sepas en qué espejos has entrado y cuáles no, de tal forma en la que visites los lugares que no has visitado. Ah, es verdad, que no le podías pegar con flechas a este men. Te las regresaba. Te las regresa. Te las regresa el men, sí es cierto. Ya ni me acordaba. Muy bueno este juego, ¿eh? Jajaja. Oye, pero si eres un mierdas, ¿no que regresas las flechas? Porque a veces sí y a veces no. Ese poder me gusta también. Quiero... ¿Cuál es la key? Espérame. Ya me atacó. Ya no la voy a tener. Iba a poner pausa y checar los controles. Pero bueno, ya que te digo. Este es el poder que menos me gusta. El de la piedra. Nunca me gustó. Es como... No sé. A no ser que estés en un nivel en el que te permite hacer... En el que te permite caer en picada o algo así. Era muy aburrido ser la piedra. Una run del Hades. A ver, ¿se puede? Este a veces te daba piedra y a veces te daba karateka. Yo nunca entendí qué pedo. Creo que según lo que estuviera haciendo, el poder que te daba. Otro mapa de otra zona, maravilloso. Y es esta zona de aquí, Mansión de Luz de Luna. Y cada zona tiene sus bosses, ¿eh? Tienes que venir con ciertos poderes para atravesar ciertas zonas. Esta zona de aquí, estos bloques como de metal, se rompen con poderes específicos como el martillo, el meteorito, cosas así que tienen mucho impacto. No lo puedo romper con las flechitas de mierda. Entonces, esta zona de aquí abajo, donde está ese espejo y todo lo que te dejan ver desde aquí, no lo puedes acceder si no vienes con el poder correcto. Y esa es un poco la parte Metroidvania que tiene este juego. Existen poderes y si no vienes con el poder correcto, pues no puedes hacer nada. Uy. Le pones saldo a tu celular con esas baterías, por cierto, ¿eh? Para llamar a tus hermanos.
No sé yo hasta qué punto es una buena idea ir con el poder del... del arquero, ¿eh? Si pudiera apretar el select, que no sé cómo, podría... A ver, select. Right shift, ¿en serio? A ver. No es cierto. Ah, sí. Sí es cierto, pero es con es... ¡Qué incómodo! Madre mía, pero ¿por qué ese shift y no el otro? Qué incómodo, ¿eh? Y aquí vienes y... unes el mundo. Ya tienes el primer espejo que conecta. Ahora sí que vamos a llevar esto y quiero llevar el karateka. Maravilloso. Según la dirección a la que pegues, es lo que hace el men, ¿eh? Está guapísimo. No, espérame. Vamos a volver por aquí. Como ves, ya no tiene el brilli-brilli. Este brilli-brilli de aquí, de arriba de la estrella, ya no lo tiene. Porque significa que ya pasé por ahí. Lo mismo de este lado. Si yo vengo, ya no tiene brilli-brilli. Y si vengo para acá, ya aparece el primer espejo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Ir por todos los mundos, vencer a los bosses. Y cuando vences al boss de esa zona, te da la parte del espejo que te hace falta aquí. Que son... 8 partes o algo así, o 9. No me acuerdo. Pero algo por el estilo. Y ya estaría. Y es venir por aquí. Y por aquí, hacia ese camino, está el boss. Así de sencillito. Sencillito, sencillito. Está guapísimo, hermano. A mí me encanta. Y todo eso, bueno, este es un ejemplo. Pero te puedes encontrar más jueguitos aquí en Retro Games. Puedes encontrarte. Si quisieras jugar a los Sonic, si no tuvieras gusto por los videojuegos, podrías jugar a Sonic aquí adentro. Puedes hacerlo. No sé por qué lo harías, obviamente. Pero puedes jugar a los Sonic aquí en esta página. Le das aquí y carga el jodido Sonic. Mira. ¿Ves? Y tiene soporte para control, ¿eh? Algunos juegos. No todos los juegos, pero tiene soporte. Puedes guardar tu archivo de esto. O sea, seleccionas aquí en donde quieres guardar tu save para que cuando cierres la página se quede guardado realmente. Puedes marcar, puedes crearte una cuenta. Yo ya tengo cuenta. Y añadir los juegos a favoritos para encontrarlos rápido y cosas así. Hay juegos de la NES, de los Game Boy, de los diferentes Game Boy, de la Nintendo 64, de los Atari, de la PlayStation 1, arcades, de un montón, o sea. De las consolas de Sega, de la Game Gear, de la Genesis, hay un montón, o sea, es increíblemente amplio el catálogo y aquí tú buscas lo que tú quieras. Por ejemplo, encontré hace poco el Dragon Ball, espérame, pero lo tendría que buscar en GBA también. Y es el Dragon Ball, se llamaba Dragon Ball Evolution, ¿no? Este juego, de nuevo, de mi infancia, hermano. Aquí está, mira, el Advance Adventure, es este de aquí. Era muy bueno este juego, ¿eh? En serio, muy bueno. Buenísimo. Vaya juegazo este, ¿eh? Fíjate. Justo esta es la versión de no sé dónde. Y... ah, es que es la versión de K, o sea, como de Corea, ¿no? Y viene otra canción y otras cosas, pero si lo busco bien... si da la casualidad de que lo busco bien, está la versión que llegó aquí a México. Pero no sé dónde está. Pues el caso es buscarlo. Te puedes ir también alfabéticamente. Los juegos están ordenados alfabéticamente. Y lo juego, porque ya lo jugué en esta página, la versión que yo jugué. Mi primer juego fue un Sonic. Yo me meto mucho con Sonic porque la fórmula de Sonic no está bien hecha. No me gusta. Para mí no hay un Sonic bueno. Pero pues entiendo que hay muchas personas que sí que les gusta. A ver, la premisa de Sonic es básicamente que es un personaje rápido, que tienes que ir rápido. Y durante todo el juego hay un millón de obstáculos que te impiden ir rápido. Entonces es un poco estúpido. Es un poco estúpido
que la premisa sea ve rápido y luego todo el juego tenga obstáculos para que no vayas rápido. Lo bueno de Sonic es que es rápido, ¿no? ¿Por qué no me dejas ir rápido? Eso es lo que no entiendo. Hola, ya volví, se me fue el internet, hagan resumen. Estuve jugando un poco, jugué el Amazing Mirror en lo que te fuiste. No es broma esto, jugué un poco el Kirby and the Amazing Mirror. El primer mundo, ya sabes, lo típico. Me pasé el primer mundo y conecté el primer mundo al lobby. Y ya estaría. Y estoy buscando este, el Dragon Ball Advance Adventure, que si me hago el favor a mí mismo de copiar y pegar el nombre... Mira, lo puedo buscar aquí en GBA. Search. Hay otro juego que también me gustaría recomendar. Espérame, ¿es este? ¿No? ¿Es ese? Creo que sí. A ver. Tiene que ser con letra occidental. Creo que sí. Sí, es de Atari. Es este, es este. Es la cancioncita que yo recordaba. Era buenísimo este juego, ¿eh? ¡Guau! Wow, ¡qué cosas, eh! A ver, vamos a hacer una peleita rápida, simplemente. No me voy a pasar la historia, obviamente, porque es muy larga. Pero bueno, eso. Todavía tengo el toque, ¿eh? Todavía tengo el toque. De perra. No, perro. Madre mía, Krillin, está mamadísimo. Que alguien lo detenga. Pero bueno, me está reventando, ¿eh? Qué bien bloqueó el perro. Se me está acabando la estamina por él, ¿eh? ¡No! ¡Qué pirro que eres! ¡Qué bien lo hizo! Te leí, perro. Ya estoy, ya está un toque el perro. Ha ha ha!
Coffee no dicen que quería decirle si prueba la demo del Tales of Iron 2, el Souls de la rata. No sé yo, men. Eso lo dejamos para un domingo, ¿no? Y luego está el modo historia, que pues aquí ya te cuentan un poco sus mierdas. Te la tienes que pasar, pues eso. Estaba traducido este juego, pero hay que encontrarlo, porque claro, suben todas las versiones, la versión europea, la versión de no sé qué, la versión de no sé cuánto. Entonces hay que encontrarlo simplemente, pero de que está, está, eso te lo aseguro. Y pues eso es... Están también los Crash, cágate, o sea, hay un montón de juegos muy buenos de aquí. Están muy, muy buena la página. Están juegos de yoyos también, cágate. O sea, está muy buena. ¿Qué más? ¿Qué otros juegos hay de mi infancia un poco? A ver, está de Nintendo DS. ¡Wow! Del DS también. Pues oye, buenísimo. Y ya eso es cuestión de que ustedes pues chequen qué es lo que más les gusta, lo que más les llama la atención. Y vayan buscando jueguitos. ¿Existe jugar local dentro de la plataforma? No, hermano. Eso ya es un poco más específico. Eso sería descargarte la ROM y jugarlo en un emulador que permita el multijugador local. O, bueno, multijugador local creo que sí se puede. Porque lo vi en este juego, mira. En este. Me metí a jugar el Super Smash Bros., el primero de todos. Y en las configuraciones de controles te permite cargar el dos controles diferentes. Aquí. Espérame, aquí. Te permite Player 1, Player 2, Player 3 y Player 4. Entonces, entiendo que si bindeas teclado para Player 1 y control para Player 2 o dos controles diferentes, sí que te permite jugar el Smash, por ejemplo, ¿no? El Smash 1. Aunque va un poco de la mierda el Smash 1, ¿eh? Realmente, va un poco mal este juego. Este sí ya yo te recomendaría en emulador directamente. Porque va de aquella manera. Va un poco de la mierda. Y aparte es un juego de peleas. Necesitas ese tiempo de respuesta. No va muy bien del todo. Vamos a jugar un poco juegos que... Pues eso, ¿no? O sea, no... Tal vez no de estos. Pero un jueguito que... Para completar las 2 horas o 2 horas y media me gustaría hacer. Un jueguito que ya tenga yo. Porque si juego demos ya nos vamos por cosas más... Más específicas. Turu, 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 turu. Por cierto, run del Hades. Pero ya jugué Hades en una ocasión. Ya tocó Hades. Ya tocó. Sería hacer trampa. Del jueguito que jugué la demo la otra vez, del Dungeon Crawler. Si te lo pasas 3 veces, te... Entras en un sorteo para que te regalen el juego. Lo voy a mostrar, para el que no sepa qué rayos. El domingo anterior, o el anterior, no me acuerdo cuándo. Jugué este juego, el Dungeon Crawler, ¿sale? Y lo actualizaron, le metieron más personajes, más contenido. Esto es la demo, o sea, cágate. Te están dando la mitad del juego ya en la demo. Y si logras pasarte el juego 3 veces con 3 personajes diferentes, entras en un sorteo para que te den el juego. Yo se los digo para que lo hagan, yo ya me pasé el juego con 2 personajes, está algo difícil. Pero si te lo logras pasar, te dan eso, entras en un sorteo para que te den el juego. Bienvenido a la mazmorra, trajiste tu garra y eso, es esto de aquí. Sale aquí donde estoy yo en la esquina, me imagino, justo donde estoy. Me voy a mover un poco, aquí. Desafío del Steam Next Fest. Completa partida con 3 personajes diferentes para unirte a un sorteo de 100 claves de Steam. Y aquí te lo dice, ahora es tu oportunidad de ganar una de las 100 claves de Steam para el juego completo. Para participar en el sorteo, completa una run y vence al jefe de la planta número 5 con 3 personajes diferentes y desbloquearás este código secreto, el que está aquí. Y yo ya me lo pasé con 2 personajes. Tengo una partida pendiente, pero bueno. Ya me lo pasé con... A ver. Ya me lo pasé con este, con Scrappy. Y con este, con el Conde Cláucula. Con esos me lo he pasado. Yo se los digo, para el que quiera el juego, que le haya gustado la temática o lo que sea, juéguelo y le regalan el puto juego. O sea, es una posibilidad que te lo regalen. Y le han estado metiendo más contenido. Hay más personajes, más cosas guapas.
hay cosas muy guapas. Incluso te enseñan un poco algunos personajes que tienes que desbloquear en la propia demo. Esto es como si ya fuera el juego normal, el juego completo, pero pues aquí, en la demo, lo cual se me hace una barbaridad. Pocos juegos hacen esto, esta clase de cositas. Así que eso. Yo aviso, el que avisa no es traidor. Si se llevan la clave, pues eso. Y dice, únete a nuestro Discord y publica el código en el canal Next Fest Raffle hasta el 17 de junio para participar en el sorteo. Buena suerte. Y aquí te dejan el enlace a su Discord, ¿sale? Si desbloqueas tu código y lo publicas ahí, ya estás participando para la rifa, digamos. Así que, bueno. Me voy a salir. Se llama Swarm, tipo Hades, pero con la mitología medieval. Swarm, sí, podría descargarlo. De hecho, de una vez, porque si no se me olvida. Si no pesa tanto, lo descargo de una vez. Si no, pues, oye, le tocará esperar. Con N, Swarm. Pesa 3 GB. Lo voy a dejar abierto, pero... eso. Lo descargaré después. Vamos a darle una run al Isaac. Que le tengo ganas, además. Una runcita al Isaac. Ahí. Le tengo ganitas. Pero bueno, el Sworn ya me lo descargaré. Y aparte. Ahí. El buen Nicalis, hermano. Hay que desactivar algunos mods porque no me gusta del todo jugar con mods activados. Planetarium sí lo quiero. Este también lo quiero. A veces pruebo personajes, pruebo combinaciones de ítem con el editor de inventario. Todos estos, por ejemplo, los podría desactivar, pero me gustan mucho. Que me digan qué hace cada objeto porque a veces se me olvida. No siempre tengo en la cabeza todo lo que hacen todos los objetos. A ver, vamos a ver, ¿con qué jugamos? Con... Nos echamos una con... ¿Qué me hace falta? Ay, qué hueva, me hace falta mamá pútrida y la True Run. Me puedo intentar hacer una True Run con Azazel, pero es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Pero lo más difícil es The Lost y ya lo tengo completo. A The Lost, que es el personaje más difícil, ya me lo pasé, ya lo tengo completamente. Pero me vamos a poner música. Mi abuela Azazel, intentamos la ruta alterna. Vamos a ir con Azazel un rato. Nunca juego con Azazel porque es muy sencillo. Ya solo me hacen falta 2 desbloqueos. Cuando juegues por primera vez The Binding of Isaac, así como concepto, acostúmbrate a no llevar a Azazel, porque Azazel es muy sencillo. Y a mucha gente le pasa que juega con Isaac y en cuanto desbloquea a Azazel se enamora del personaje. Uno, porque vuela. Y dos, por el láser. Y si tú te acostumbras a jugar con Azazel, vas a empezar a ganar. Y vas a decir, pero bueno, este personaje es Jesucristo. Y ya no vas a querer jugar con otra cosa que no sea Azazel. Porque Azazel está muy fuerte. Entonces, aprender a jugar normal y ya luego con Azazel. Si no me haces caso y te enamoras de Azazel como me pasó a mí, va a ser muy difícil que aprendas a jugar con los otros personajes, con los entre comillas normales. Azazel empieza con mucha ventaja. No he ido con habitación amarilla. Madre mía. No he ido a habitación amarilla, ¿eh? A ver qué me toca como primera habitación amarilla. Este personaje lo que más necesita al inicio es rango. Sufre mucho con el rango. Si los enemigos explotan o lo que sea, él sufre mucho para que no le den. ¿Qué mierda es esto, hermano? Thank you.
Gracias por tanto, supongo. A ver, habitación secreta, ¿dónde puede estar? Puede estar aquí. Puede. De hecho, debería estar aquí. Pero solo tengo una bomba. No voy a buscar la secreta porque me voy a quedar sin. Y a lo mejor la bomba la necesito para después. Me toca Rahman, ¿eh? Que con Azazel, pues bueno, asequible. Pero Rahman es probablemente el boss más difícil de piso 1. Tiene un Cristo y medio de vida. Ok. Ya si él no lo hagas, ni me acuerdo. Miosotis, al bajar a una planta se genera hasta 4 recolectables no obtenidos de la planta anterior. Da. Menos mal que me la tomé aquí, la amnesia. Vamos a ir por el piso alternativo. Necesito ir por el piso alternativo y intentar hacerme a mamá putrida. Ah, ya te entendí. Te rescata las cosas que no hayas agarrado. A ver, la mosca es una mierda. Literalmente hablando, es un muy mal objeto, pero probablemente este sea peor. Ombligo, ¿qué coño hacía ombligo, hermano? Tendré un trinque de aleatorio al tomar más. Al tomarlo, más espacio para un trinque. Uy, ojalá cáncer. Y ya estaría, ¿no? O más rango, hay trinkets que te dan rango. ¿Qué hacemos? Es una sala muy pequeña como para esquivar bien. Vaya, por Dios. Dame esto y... A ver, ya que llevo la posibilidad de tener 2 trinkets, pues aprovechémosla un poco, ¿no? A ver qué tal. Sí, así. Al menos hace algo. Ese es el pedo con Azazel. Men, qué hueva. Wow. Literalmente no puedo hacer el pack. A ver, puedo llevar falso PhD, pero... Uf. Menos lágrimas. Pero me da más daño. A ver, me da igual las lágrimas. Es menos tick de láser. Pero me sube el daño. ¿Será factible? Es un tears down. Pero me sube mucho el daño. Y aparte me dio vida por algún motivo que no entiendo. A lo mejor PhD te da vida cuando te tomas las píldoras. Maybe. Ecofino dice, ¿usted juega con control o teclado, el Isaac? ¿Y qué tan cómodo es con teclado? ¿Con teclado? Regular, no sé. Yo siempre lo juego con control y ya es costumbre realmente. Pero lo puedo jugar con teclado sin problema, o sea, no. Jugaría probablemente un poco peor porque esquivar con control es cómodo. Pero tampoco es cosa del otro mundo, o sea... Es uno de esos juegos que da un poco igual con que juegues.
Como ya sepas jugar, da un poco igual con qué juegues. Hijo de tu perra cola, qué trambólico. Puedes pasar el vacío, eso no me la sabía. Puede pasar el vacío el perro, esto es vacío y lo puede pasar. Ah, hay que encontrar el fueguito blanco para transformarme en The Lost y pasarme la pelea dos veces con un corazón. Va a estar difícil este piso. Yo creo que me puto muero. Sí, me muero. Olvídalo. No mames, cabrón. Es buen objeto, hábito, pero no me sirve. A ver, el carruaje me ayuda a tanquear la pelea. Una pelea, no las dos. A ver, esto es bueno. Pero me lo van a quitar en cero coma, ese es el pedo. Es muy bueno los corazones. De hecho, uno de los mejores ítems que te pueden salir con Azazel es precisamente el libro que te da. Hay un ítem de pacto con los ángeles que siempre te da la mitad de un corazón blanco. No me acuerdo cómo se llama. Pero es muy bueno. ¡No seas mamón! Me hubiera gustado activarlo antes. La cagué. Lo bueno es que esto me da vida. Y vida roja, vida recargable. Se empezó a mover como un hijo de puta el gusano por culpa del pendejo bebé que lo enamoró. Cuando tú tienes una bala que enamora a los enemigos o que hace que se muevan de forma diferente, a veces hacen esas porquerías de empezar a moverse como subnormales. Porque tu bala está alterando la intención del NPC, del boss. Y eso es asqueroso, por eso no me gustan los efectos de enamoramiento y cosas así en este juego. Joden más de lo que ayudan. Pinche culo. Piercing es bueno, pero no me sirve porque ya llevo Brimstone. Aunque sea Brimstone chiquito, pero ya lo llevo. ¿Qué hago? ¿Agarro el piercing? Es que el otro puede ser un mal ítem. Pero me voy a arriesgar. Me quitaste un cojón y medio de daño, perro. Lo bueno es que ahora disparo rápido, pero me quitó todo el daño que tenía acumulado. Libra lo que hace obviamente es estabilizarte todas las stats. Lo que tiene es mucho. Te lo quita para dársela a otros stats y te lo deja todo nivelado. Pues ya estaría. Complicado. Tenía cero de vida, hermano. A veces si quieres ir a una profundidad muy grande, que quieres ir con un boss que claramente es difícil, lo mejor es apretar R hasta que te salga una buena run. Porque dependiendo hacia dónde vayas, puede ser que no te dé una run simple. Una run que tengas que sufrir es... más fácil directamente rerolear la runa hasta que te salga algo bueno como primer ítem. Dejas apretada la R y te recarga otra partida. Y traigo Curse of the Lost. O sea, no sé el minimapa, tengo amnesia. Mierda.
No quería darte una moneda, pero bueno, da igual. Mejor eso a que me piques con la de salud. Esto puede ser Joker. Esta carta de aquí. ¿Meto una bomba y me arriesgo a que esto sea Joker en primer piso? No creo, ¿no? La probabilidad de que no sea es mayor. Además, tengo 900 y tantas monedas. No me gusta sacar tan rápido monedas porque puede ser que las necesite más adelante. Oye, ¿y la habitación amarilla? ¿Qué rayos? Ah. Mira, aquí viene mejor la bomba. Mucho mejor la bomba. Qué bueno que no la gasté en su momento. Mediocre el primer piso, ¿eh? Mediocre tirando a malísimo. El Dead Cells no lo ha traído, no lo tengo. El Dead Cells no lo he traído porque no lo tengo. Pero de nuevo, es una cita pendiente que tengo conmigo mismo. ¡Qué buena esta jeringuilla! Esta me gusta mucho, me gusta demasiado, más de lo que debería. Me gusta mucho esta jeringuilla. A mí los ítems de velocidad me gustan un cristo. Vamos otra vez hacia abajo porque necesito ir hacia abajo. No tengo nada que hacer en la run tradicional. En el camino tradicional, digámoslo así. No mames. Chinga tu cola, eso no se le hace un pana. Me escupió las... Estaba encerrado y me escupió las... ¡A la madre! Olvídalo. Lo bueno de volar, ¿sabes? Muy rápido. Vendetta, hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo pagar nada de esto. Men, qué hueva. Estoy teniendo buenos pactos. La cabeza de Guppy es Jesucristo y no la puedo pagar. Qué hueva. Todo porque, uno, no me dan vida en los primeros niveles. Y dos, estoy perdiéndola como un idiota. Si no me daban vida roja, era imposible que pagara ese pacto. Tengo 14 monedas. Pa' adentro, coño. Opciones me gusta. Pero no voy a gastar todavía mi recurso de monedas. Y mi bomba, que es la única que tengo. Ahí está, ya puedo pagarlo. Explotas, ¿no? Creo que explotas. Los enemigos que explotan cuando tienes esa mierda de rango es muy molesto. ¡No tengo llave! ¡No! ¡No tengo llave! No puedo agarrar mi ítem. ¿Había llave en la tienda? Dime que sí. Sí hay, pero me quedo sin opciones. Da igual. Vale la pena, hermano. Y una bomba.
y así me voy. Espero haya valido la pena no agarrar opciones, pero agarrar la llave para ver qué ítem me va a salir. Si me sale una mierda, reroleo, ¿eh? No, te lo digo. A ver, no me puedo quejar, honestamente. No es lo que yo necesito para quedarme con vida. Necesito algo que me dé supervivencia porque el daño a Azazel ya lo tiene en los primeros pisos. Pero está bien, es un objetazo. ¿Qué le parece el tráiler de la segunda temporada de Arcane? ¿Me creerás que no lo he visto? No he tenido tiempo de verlo. Honestamente, no lo he visto. Y quiero verlo. No lo he visto, hermano. ¡Qué buena! La caca petrificada. Esto te da casi siempre cosas en las cacas cuando las rompes. Pero aún así sigue siendo mejor esto. Moneda tragada. Cuando te pegan, generas monedas. Me acabas de quitar rango, en serio. Otra vez no tengo llaves. Me acaba de quitar rango el cabrón. La puta madre. Llave. Llave. Madre, lo que hay que estar esquivando. Estas moscas las odio con furor atómico, ¿eh? Estas moscas me han pegado más veces que muchos bosses del juego. Te lo juro. Son tan injustas. Tengo llave, hermano. No tengo llave. No seas mamón. Ah, qué injusticidad. Tengo una puta llave para abrirme paso a mi habitación amarilla. Le voy a dar R, ¿eh? Oh, puede ser que sea la solución, ¿eh? La habitación secreta me dio una llave y un corazón. Cágate. Para que luego haya gente que diga, no abras la habitación secreta, es una mierda. ¡Cállate! Gusta, pero bueno, es peor que nada, es mejor que nada, perdón. No se repite el cofre. Interesante.
Seas mamón. Madre mía. Era en la sala amarilla, ¿verdad? Y la ando yo cagando. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Seas mamón, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Esas putas moscas son la cosa más incómoda y asquerosa del puto juego, hermano. Qué horror. Qué asco le tengo a esas putas moscas. Y para colmo me mata siendo de Lost. Qué coraje, eh. Qué puto coraje, qué asco. Vámonos. A ver, ¿con qué otro personaje puedo jugar? ¡Oh, lo puta! ¿En serio a Lilith la tengo así de mal? Bueno, pues vamos a hacernos un Lilith, venga. No tengo nada con Lilith. Pero con esta señora vamos a rerolear hasta que me salga algo decente, hermano. Porque te lo juro que Lilith la odio. Me. A Lilith la odio de forma no irónica. Me caga Lilith. No. Ese es muy bueno. Es muy bueno este pimiento, ¿eh? La poderosa pimienta peruana, hermano. El fuego sale de ella. Cualquiera pensaría que al ser el familiar el que dispara, sería el familiar el que sacaría el fueguito, ¿eh? Pero no, lo saca Lily. Interesante. Pero... la famosísima y poderosa pimienta peruana, ¿eh? No seas mamón. Eso fue ilegal, ¿eh? El puto perro me spawneó la araña justo en la cara y aparte fue corriendo rapidísimo. Wow. Buena, buena llama. Qué incómodo es jugar con Lilith, porque es el único personaje que dispara así. Con este men. El único. Tengo que guardarme la activa para el boss para duplicar el daño, porque es la única forma de más o menos tener daño en el boss. Sal la llama azul, por favor. Buena. Buena. Versión negra, aparte. Qué buena. Esto no sirve con ella, ¿no? Porque lo del coágulo aplica para las pets. Ah, sí aplica. Wow. Bueno, pues interesante, la verdad. Bien hecho. Cuanto salga ya tengo uno otra vez. Me cago en la puta. A ver, vámonos. No hay nada que ver aquí en el... a no ser que quiera ir a sala secreta y mierdas así. Vamos a... yo qué sé, arriba, ¿no? Vamos a cofre. Ya que no tengo nada hecho con Lilith, vamos al camino que más me gusta. Sirve que desbloqueo cosas, ¿no? Pay to win. Me dijo Hope Lloyd. Bien hecho.
Soy capaz, soy perfectamente capaz de morir en esta sala. O en esta. O en esta. Qué incómodo, claro. Tengo que disparar en diagonal, pero usando la mierda de la pet. No mames. ¿Cómo hago esto, hermano? Me espero a que salga la flama del infierno. Qué horror, ¿eh? Porque, claro, hacer esto con el personaje es incómodo, pero no tanto. Pero con Lilith, que dispara a él y no yo. Gracias, gracias, ya me estaba desesperando. Seas mamón, en serio, men. No seas mamón. No me sirve, te lo juro, no me sirve. A ver, si me das Lil Brimstone y lo puedo duplicar con la caja de Pandora, obviamente me quedo la rune, pero es Lil Brimstone. Pero si me das puros familiares, caca. ¿En serio? ¿Dónde están mis alas doradas? Guau, ¿eh? A mí me gustó mucho. Le diría que lo ve en directo, pero seguro le cae copyright. Segurísimo. Segurísimo, además. No te pido un objetazo. No te pido, ¿sabes? Victoria asegurada. Pero dame algo decente, hermano. Decente, al menos. Decente. No te digo yo que me des una insta-win, pero dame algo, ¿sabes? El ojo de Caín. Wow. Y encima es... Hombre, hermano, ¿cómo crees? Ojalá matar a esas moscas te devolviera tus cargas de la activa. Men, ¿dónde están mis habitaciones amarillas, eh? Madre del señor. No, hay, aquí. Todo para esto, todo para esto, cágate. No puedo cambiar la activa de esta señora. Si voy a cambiar la activa, tiene que ser por algo que realmente esté roto. Un D6 o algo así. Que D6 por sí solo no te gana la run, pero por lo menos te asegura quitarte ítems caca de encima. No puedo. Es buen ítem, no está del todo mal. Pero no puedo. Si me quito la activa de esta señora, no puedo duplicar a los familiares. De nuevo, no me desagrada, pero... A ver, puedo romper esto, ¿no? La típica, a ver qué había. Cago en todo. Cómo odio a Lily. Fíjate, qué curioso. Lilith me caga, pero Lilith versión alter está bastante guapa. Está bastante, bastante guapa. Muy guapa. A mí Lilith alter me gusta un montón. Pero la Lilith normal me parece horrible. Porque la Lilith alter tiene su feto ese que te lo puede lanzar. Está guapísima Lilith alter. Pero esta Lilith es asquerosísima.
Los alters son bastante guapos. Es un pedo desbloquearlos, pero son muy guapos. Son muy únicos. Yo creo que los alters fueron una buena decisión de parte de Edmund. Porque los personajes vanilla, los personajes que... Bueno, los típicos, ¿no? Se parecen un montón y casi no tienen... A excepción de algunos, como Lilith, por ejemplo, o Azazel, o The Lost. No cambian mucho cómo tienes que jugar con ellos. No cambia, de hecho, casi nada. Pero para los alters, como cada alter tiene una temática diferente, que la tienes que respetar sí o sí, cambia un cristo y medio cómo juegas, la forma en la que te planteas el juego. Madre mía. Venga. ¡Oh, qué objetazo! El 1 más 1, hermano. Ni de pedo me vas a dar 15 monedas, o sea, 13 monedas, que son las que necesito. Mira, si me quedo cerca de 15, gasto la bomba ahí e intento comprar este ítem de aquí, que es un objetazo. No me hagas esto. Ojalá monedas en lugar de corazones, que puede llegar a suceder. Ahí va a haber corazones azules casi seguro por el mártir. Por el ítem que llevo. Que aumenta la probabilidad de encontrarte corazones azules. Mames, dame monedas, puto perro, que quiero el 1 más 1. No más esto. Disparen hacia acá, por favor. Hola, madre. Joder, primero que vemos. Ok, bueno. No salgas de ahí, no salgas de ahí, no salgas de ahí, no salgas de ahí. Me conviene que estés ahí atrapado. A ver, si logro llevarla a nivel 4 y la duplico, te pasas muchos bosses automáticamente. El pedo es ese. Mejórala, ¿sabes? No mames. Todavía Meat Boy te diría que es más fácil porque con el pelapapa sacas rapidísimo a Meat Boy. Pero ¿cómo la llevo a nivel 4 y aparte? Si la logro llevar a nivel 4 y aparte caja de Pandora, te pasas muchas boss fights solo con eso. Pero... ahora hazlo. Thank you.
Pensé que llegaría tan lejos y literalmente estoy en el inicio. Estoy en basement todavía, burning basement. No pensé que llegaría tan lejos. Estoy empezando. Odio a Lilith, pero pues eso. Jugarla la puedo jugar. No mames, estos corren cada vez más rápido y en una sala así de pequeña. O sea, es que lo que eres es un hijo de puta, te lo juro. ¿Qué hijo de puta? Me encierras con dos de esos, tengo uno de velocidad y aparte en sala pequeña, con Lilith que dispara raro. Hay habitaciones que literalmente son un protocolo, que te tienen que dar sí o también. Depende cómo vayas de roto, obviamente. Si ahí entro con tecnología X cargado y 12 de daño, te cagas. O sea, no me tocas... Vaya, te mato en un segundo, en lo que disparo. Eso me tardo en matar. O Brimstone ahí, mega cargado, mega blast de repente. Pero pues, si no vas así de estúpidamente roto, te tienen que dar sí o también. Qué buena. Sí, ahora que ya no tengo un buen ítem en la tienda, ya me darás dinero, ¿verdad? Ya será lo típico de... dinero, dinero. Oye, ¿por qué tengo dos ítems? Que no me quejo, o sea, los tomo, sin problema. Pero pensé que te hacían la típica de escoge entre uno y otro y me salí sin siquiera pensar en la posibilidad de agarrar los dos. Que por cierto, el primer ítem, sí, buenísimo. Muy bueno. Te soluciona los primeros pisos totalmente. Una monedita, ¿no? O una llave, no sé. No está mal, no está mal. Ok. Gracias. ¿Qué te digo? No tengo para abrirte tienda. Y aún así, los objetos cuestan al 15, al no ser que esté rebajado. Así que, oye, vámonos al boss y ya estaría. ¿Busco habitación secreta o no la busco? Puede estar aquí. Pero es que solo tengo una bomba. Voy muy mal de drops. Y aparte tengo 100% de pacto. Me conviene ir rápido al que te cuento. Por probabilidad de pacto. No sé si... Con Azazel tiene más sentido ir a pacto con los... No mames. Seas mamón, ¿eh? A ver. Por favor, por favor, por favor. Dame... Uf, yo qué sé, hermano. Dame Lil Brimstone. Mira, Lil Brimstone con este personaje me gusta mucho. No me puedo llevar esto, que es lo único que vale la pena. Porque si me llevo esto, me tengo que quitar la caja de Pandora. O bueno, la cajita esta, de esta woman. Me llevo este, que es familiar, y lo puedo duplicar en las peleas y ya estaría. Y es que este, por lo que cuesta, no me lo llevo, te lo juro. Me llevaría este por la probabilidad de que me salga el Bookworm, agarrar tres libros y ponerme a disparar el doble, pero... No sé. O sea, este libro vale por la activa, precisamente. Si fuera otro libro, pues todavía te lo creo, ¿no? Valoro más un corazón entero.
Vámonos a cofre. El Pepe, reviví. Bueno, qué buenos tiempos. Hola. El men ahí en Discord. Reviví, dice. Hola, Pandiflop. Oye, ¿y mi tóxico? Estás troleando, ¿eh? ¿Y mi tóxico? Vaya mierda de pelea, ¿eh? Pues estoy peleando por un cofre gris que no vale la pena para nada. Espero que al menos me des una llave al finalizar, ¿eh? Te lo juro. No, para nada. Gracias por tanto, la verdad. Pero bueno. ¡No! Al menos son bombas infinitas. Es lo único bueno del número 2. Puedes hacer esto. Disparas a un lugar y dejas ahí la bomba. Son bombas infinitas. Es lo único que me gusta del número 2. Para eso lo ocupo realmente. Te pones aquí en un lugar, te pones a disparar y como cuando dejas apretado, sale una bomba, cagas bombas y no gastas tus propias bombas. Y durante una que otra boss fight te puede servir. Pero el 90% del tiempo es una mierda. Literalmente, o sea, como el propio ítem indica. Es una mierda. No mames. ¡Qué hueva! ¡Oh, la madre! Lilith, cómo te odio, te lo juro. Cómo te odio, Lilith, te lo prometo, ¿eh? Qué difícil es disparar cuando ya tu cerebro está programado de una forma. Y te rompen esa forma totalmente. Es como... me haces daño, por favor. Me duele el cerebro. Por favor, me haces daño. Por favor. No mames, uy. Creo que tú puedes pegar a través de la piedra, ¿no? Alíñate conmigo. ¡Qué asco! ¡Qué asco de habitación! Venga. ¿Cómo me está salvando? Poco se habla de lo mucho que me está salvando Bandaje Girl cuando me disparan, ¿eh? Ya me ha parado como 4 proyectiles, la cabrona. Qué bien lo está haciendo. Puedo abrir aquí, gratis. No me interesa bajar, pero oye, puedo hacerlo si quisiera.
No hay tienda, pero voy a la tienda. Solo por el morbo de saber qué coño hay. Espérame, ¿eso era roca marcada? No, no era roca marcada. A lo mejor está aquí en la tienda, en esta habitación grande. Vaya por Dios. Wow. Guau, no me puedes estar haciendo esto. Hija de tu perra. ¡Ah! Necesito 3 monedas. Y no me das aparte, ¿eh? Eso es lo que más me zurra. No me das máquina de donaciones para poder sacar monedas de ahí. Es que eres un puto perro, te lo juro, ¿eh? Tengo que hacerme las otras habitaciones y, en su defecto, buscar la habitación secreta. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? Es que eres un perro, eso es lo que tú eres. Espérame. Aprovechando el bug de las bombas infinitas... No, aquí no puede estar la secreta. O sea, tiene que estar... Aquí tampoco puede estar. Tiene que estar acá. Puede estar aquí. Puede estar aquí. No mames, no le empujes. ¿No está aquí? No está aquí. ¿Acá? Que por cierto, esta es roca marcada. ¡Puta madre! ¡No le empujes! ¿Dónde está la puta la habitación secreta, hermano? Aquí tal vez. Aquí tiene que estar. O aquí también. Sí, aquí tiene que estar. ¿Dónde está la habitación secreta? Si no está en esa esquina y no puede estar aquí abajo, a lo mejor está... A lo mejor está aquí. Aquí. No, tampoco puede estar ahí porque hay vacío. Y no puede conectar con vacío la habitación secreta. ¿Aquí? A lo mejor no le di. No sé dónde está la habitación. Me caga irme sin ese ítem, ¿eh? Voy a necesitar entrar. Voy a necesitar entrar a la habitación de los pinchos. Igual, Rorros, que tengas una excelente noche. No hay nada, no hay dinero. No hay dinero. Me tengo que ir sin el objetazo. No me hagas esto, cabrón. ¿Y ahora yo qué hago? Eso no se le hace un pana, ¿eh? No sé dónde está la habitación secreta. Mi teoría es que estaba aquí, pero no. Ya puse bomba y nomás no. ¿Quién sabe dónde está? ¡Vámonos! ¡Qué coraje, eh! Por 3 monedas. Siempre es la misma historia. Siempre, siempre. ¿Por nada? Casi consigo lo que quiero. ¡Casi! ¡Qué horror, eh! A ver, la super secreta, maybe. Que esté aquí. Esta es la super secreta. Guácala.
Aquí tiene que estar. Pero es que no puede estar tan cerca de la habitación de vos. ¿Qué sentido tiene que esté tan cerca de la habitación de vos? Y no me das dinero, claro que sí. Pues, oye, 2 monedas para hacer realidad mis sueños. La verdad es que... la típica. Ni me extraña. Vámonos. Qué coraje. Qué coraje porque ese es un objetazo. Mira, no todos son malas noticias. Pacto gratis. No todos son malas noticias. Justicia, la verdad. Me voy a puto morir, pero habrá valido la pena. Qué guapo que está Zame, ¿eh? Lo tanque que es ese bicho. Ese que quedó vivo. Es tanque como él solo. Súper injusto porque Lilith no puede disparar recto. Qué horror, hermano. Vámonos de aquí. Ya no quiero nada. Qué horror. No, no sé disparar con Lilith. No sé, no puedo. Mi cerebro no funciona igual. Me cuesta, me duele el cerebro cuando juego con Lilith. En fin, vámonos. ¡Hala! Es malo, es bastante mala, Lilith. Es que es lo típico, ¿no? Es diferente de usar y por lo tanto es mala. No es que sea 100% inútil ni nada. Todos los personajes son ganables, pero pues ese personaje te desconfigura el cerebro. Lo voy a dejar por el día de hoy. 2 horas con 49. Muy buen directo, me la pasé bastante bien, pero pues eso. Todo llega a su fin. Está divertido el Isaac. Me voy a quedar dándole un rato porque me... pues eso, siempre me... me gusta de vez en cuando echarme unas partidas de Liza. Nos vemos el día de mañana con más y mejor, ya se las saben. Y pues eso, en principio tocaría Persona, porque el día de hoy tocaba y no lo hice, así que tocaría el día de mañana Persona 3 Reload. ¡Nos vemos! Chao, chao.